Bienvenido a Tomoe Studios. Para continuar con esta obra, por favor, dale me gusta para seguir trayendo este contenido. Espero que esta historia sea de su agrado. Todos los derechos están reservados para su creador original. Sin más, comenzamos. Y Etienne podía sentir que Phil Coulson estaba un poco enojado. Piénsalo también. Originalmente, los superiores lo habían negociado, pero se arrepintieron temporalmente cuando llegaron aquí. En este momento, se escuchó un sonido de pasos afuera. Señor, escuché que viene gente de Shield. Un fuerte maestro soldado a dos metros de distancia se acercó, sus brazos eran más gruesos que la cintura de una persona normal. Señor, no nos contuvimos. Los soldados detrás dieron un saludo militar y dijeron, ¿eres de Shield? El musculoso soldado se acercó a Hietian agresivamente, dame una pelea. El ayudante reprendió. Tom, ¿qué quieres hacer? Parecía duro, pero la voz no tenía la menor culpa. Y Etienne se burló, parecía que estaba dirigido a sí mismo. Tom apretó el puño e hizo una voz penetrante. Escuché que el agente de Shield es muy poderoso y quiero pelear con él. El teniente coronel dijo. Todos en el ejército saben que el agente de Shield es uno de los mejores talentos entre 10.000. Todos quieren verlo. Estos soldados son sencillos. Si el agente de Ietia no está de acuerdo, me temo que bloquearán la puerta. Las repetidas provocaciones de los militares finalmente enfurecieron a Phil Coulson. Ayudante, las personas en el ejército son tan ilegales ahora... Un soldado irrumpió en la sala de reuniones sin permiso, ¿cómo manejan los suboficiales a los soldados? El ayudante redondeó las cosas con una sonrisa. También es impulsivo. Entonces, jefe Shield, todos los hermanos están mirando afuera. Ton dijo directamente. Luego miró a Etienne con desdén. ¿Te atreves a pelear conmigo? Eres un hombre, por favor dime algo dulce. Si no te atreves a pelear, les diré a los hermanos afuera que los de Shield son unos cobardes. El ayudante tosió. Phil Coulson, ¿por qué no agregas una lotería? ¿Pierdes y no mencionas el asunto de Banner? Ganamos. Phil Coulson tenía una media sonrisa. Le daremos todos los archivos de Banner de inmediato, dijo el ayudante. Después de Banner, Shield está a cargo. Y Tian. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Según la orden, Banner debería haber estado a cargo de Shield. Phil Coulson no sonrió, sus ojos se volvieron fríos. ¿Crees que soy un tonto? Si realmente quieres pelear, muestra algo de sinceridad. Y Etian se burló. Quiero un cuchillo largo de Vibranium, y se le agrega Adamantium, dos metales, la proporción es de uno a uno. Los rostros de varios generales cambiaron. Tanto Vibranium como Adamantium son extremadamente raros. El metal es increíblemente duro y absorbe los rebotes de fuerza. El escudo del Capitán América está hecho de Vibranium, y las garras de Wolverine están hechas de Adamantium. Estos dos metales son muy raros pero también son peces gordos y se pueden conseguir. Lo que los hace difíciles es. Los dos metales se integran juntos y se forjan en un cuchillo largo. Es muy difícil. La forja es un gran problema. Está bien, te lo prometemos. Dijo el ayudante. Para Banner, solo puede estar de acuerdo. Entonces peleemos. Y Etian respondió con decisión. Todos los demás se están cagando en la cabeza. Si todavía retrocedes, sigues siendo un hombre. Al escuchar esto, varios generales se miraron entre sí, reprimiendo la alegría en sus corazones. Esta es una trampa que pusieron. La fuerza de Tom es aterradora. En todo el cuartel, nadie era su oponente. Y el joven calvo frente a él se veía extremadamente delgado, y era imposible derrotar a Tom. Te daré un puñetazo, mono flaco. Tom dijo con saña. Y Etienne entrecerró los ojos ligeramente. Yo también. Después de dos días de sol, su fuerza mostró un aumento. Ahora puede lanzar decenas de toneladas de potencia con un solo golpe. Incluso un superhéroe ordinario, Yetian tiene la confianza para matar de un solo golpe. Un mero líder del país faro se atreve a ser arrogante. Pronto, los dos llegaron al patio de recreo. Esta es también la disposición del ayudante. Derrota a Yetian en público. También vergüenza para Xiel. El sol a finales de otoño es muy fuerte, quemando la tierra. La temperatura es muy alta, y si caminas unos pasos, estarás cubierto de sudor. Este tipo de clima es raro para Etian, que vive en las montañas cubiertas de nieve durante todo el año. Etian y Tom se pararon en medio del patio de recreo. Rodeados de soldados, sus ojos estaban llenos de hostilidad. ¿Quién se atreve a provocar a Tom? Es un maestro de Muay Thai. Solía organizarse clandestinamente y ganó el título de campeón de boxeo. Escuché que es de Shield. Ahora es un buen espectáculo. ¿Ves que el brazo es tan delgado como el de una mujer? Creo que todo es un rumor. Mira, Tony va a matar al calvo de un solo golpe. Todo el patio de recreo sonaba uno tras otro, y todos los soldados estaban muy emocionados. Varios generales y Phil Coulson se pararon en la plataforma alta. Phil Coulson dijo de repente: Los puños y los pies no tienen ojos, si alguien está herido, no es muy bueno. Varios generales se miraron entre sí, pensando que Phil Coulson iba a admitir la derrota. El ayudante dijo rápidamente: No se preocupen, nuestros militares, incluso si tienen los brazos rotos, no gritarán de dolor. Phil Coulson asintió, pero no dijo nada: No sé vivir o morir, habrá un momento en que llorarás. Comenzar gritó el teniente coronel. Los ojos de Tom se iluminaron cuando escuchó esto, y su rostro era feroz. Voy a darle una paliza y dejar que todos sepan que ustedes, Shield, son un montón de cobardes. Mátalo. Metió su cabeza en el culo. Mata al hijo de puta. FK esa cabeza calva hasta la muerte. Los soldados que los rodeaban agitaron los puños con entusiasmo, silbaron y maldijeron palabras vulgares. Muerte calvo, probaré que Shield eres basura. Ton caminó lentamente hacia Etian, frotándose los dedos con un sonido de clic. Los soldados de los alrededores se quedaron en silencio, mirando a Etian con lástima. Todos han visto la fuerza de Ton. En su punto más fuerte, derriba una pared con un solo golpe. Etian no cambió su rostro, y no tenía miedo. ¡Mátalo! 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 Los soldados de los alrededores gritaron. Las voces de miles de soldados se reunieron. Era ensordecedor, golpeando constantemente a irtian Despreciable. Phil Coulson maldijo por lo bajo. Bajo el impacto de este sonido, las personas normales pueden haberse asustado y temblado. Cuando lo hagas, me temo que no podrás mostrar ni el 10% de tu fuerza. Este grupo de personas en el ejército usa este sucio método. Es realmente desvergonzado. Mira a Yetian, el dios del pozo en el campo. Con una sonrisa en su rostro, el ayudante supo que la estrategia había funcionado. En su opinión, el resultado de esta batalla está decidido. Asustado. Los ojos de Tom brillaron ferozmente. Arrodíllate en el suelo y haz una reverencia, llámame papá y te perdonaré la vida. Cobarde. Tom se arremangó y se acercó. Sin embargo, en este momento, Ietian levantó la cabeza abruptamente. Su rostro estaba sombrío y las venas le salían de la frente. Un par de ojos son extremadamente feroces, llenos de frialdad. ¿Cómo te atreves a insultar a mi familia? En esta vida, no tiene padres. Pero sus padres en la vida anterior fueron muy amables con él. No permite que nadie sea insultado. Mirado por los ojos de Yetian, Ton se estremeció. No sé por qué, pero un miedo surgió en mi corazón. Ese sentimiento es como ser observado por un león. Yetian dio un paso más cerca. Ton retrocedió inconscientemente. Ahora, ¿quién es un cobarde? Yetian dijo con desdén. Los soldados alrededor quedaron atónitos por un momento y maldijeron uno tras otro. Ton, ¿qué diablos estás haciendo? Bastardo, en realidad te retiraste. ¿Es porque más te revete demasiado y mis piernas son débiles? Callarse la boca. Ton gritó. Las voces risueñas a su alrededor lo hicieron sentir avergonzado. Los brazos están ejercitados, los músculos están abultados y las venas en la parte superior están abultadas. Los puños cerrados crujieron. Se quedó sin aliento, estalló de repente y levantó el puño del tamaño de una cacerola. El cuerpo de dos metros de altura se convirtió en una imagen secundaria. Como una colina, corriendo hacia el delgado y yetían. Donde estaba parado, aparecieron grietas en el piso de concreto. El puño de la cacerola, tamaño de archivo, emite un estampido sónico penetrante. Golpeó la cabeza de Yetian. Este golpe fue un movimiento mortal, queriendo matar a Yetian con un solo golpe. La victoria y la derrota se han dividido. Todos plantearon esta idea. El golpe enojado de Tom alcanzó absolutamente la cima de la humanidad. ¿Puede este agente de Shield bloquear este golpe? Mucha gente negó con la cabeza en secreto. Finge por un momento, golpea el crematorio. Este agente enfureció a Tom, si no muerto. Justo cuando todos pensaban que Ietian moriría aplastado con un solo golpe. Un golpe sordo resonó alrededor. Ah. Seguido por el grito miserable de Tom. Ietian, aparentemente débil, agarró fácilmente el puño de Tom. Y retorció con fuerza el brazo. Toda la muñeca goteaba sangre y los huesos blancos rotos estaban expuestos al aire. Entonces Yetian pateó la rodilla de Tom y lo hizo arrodillarse en el suelo bajo la mirada de todos. Bastardo, déjame ir. Tom apretó los dientes. Su rostro estaba pálido, todo su cuerpo temblaba bajo el dolor severo y su voz estaba apagada. Sin embargo, la respuesta para él fue solo un fuerte golpe. Una poderosa fuerza golpeó la espalda. Tom escupió una bocanada de sangre y cayó completamente al suelo. Las pupilas de los soldados que lo rodeaban se encogieron repentinamente cuando vieron a Tom angustiado. No puede evitar tragar y escupir. Tom, que había vencido al ejército por todo el lugar hace unos minutos, estaba tirado en el suelo como un perro. Esta brecha de casi dos cielos hizo que todos estuvieran en trance por un tiempo, sintiendo una sensación de irrealidad. Sin embargo, no importa cuán irreal fuera el sentimiento, los hechos frente a él fueron cruelmente contados para todos. Este hombre domina el Muay Thai y una vez fue campeón de boxeo clandestino. Ahora, lo que ya es bastante vergonzoso, se ha convertido en un juguete en manos de otros. Bastardo. El rostro del ayudante estaba pálido, con venas saliendo de su frente. Golpeó fuertemente el pilar. No esperaba que Tom perdiera en su propia cancha y en una situación que era casi imprudente. Ya sabes, investigó específicamente a Sheel, a excepción de unas pocas personas. Nadie puede vencer a Tom. Sin embargo, los hechos actuales lo abofetearon severamente. Phil Coulson se rió a carcajadas, se acercó rápidamente y le dio unas palmaditas en el hombro a Irtian. No está mal, no está mal. Está bien, date prisa y entrega la tarea. Yetian dijo: La cara del ayudante estaba rígida y luego se rió entre dientes. Lo arreglaré por ti, pero clasificar los archivos llevará medio mes. El rostro de Phil Coulson se oscureció por completo. También entendió que el ayudante no estaba dispuesto a entregar la tarea. Solo sigue procrastinando. ¿Shield tiene miedo de los militares? Yetian preguntó en voz baja. Phil Coulson negó con la cabeza. No tengo miedo. Shield es muy especial, anula todos los departamentos y tiene autoridad absoluta. Puedo estar seguro de eso. Los ojos de Yetian se posaron en el ayudante. Eres un general, así que no cuentas tus palabras. El rostro del ayudante se oscureció. ¿Qué es? Atrévete a reprenderme. Lastimaste a Tom, y aún no he llegado a un acuerdo contigo. Los soldados de los alrededores también miraron a Yetian. No puedo esperar para apresurarme y destrozar a Yetian. Así es, es solo una competencia, y en realidad hiciste un movimiento mortal. Hermanos, vayamos juntos y venguemos a Tom. Subconscientemente ignoraron el ataque de Tom al principio, queriendo golpear a Yetian hasta matarlo. El rostro de Yetian se oscureció y miró a su alrededor con ojos fríos. La pierna derecha pisoteó con fuerza el suelo. El piso de concreto se derrumbó y las grietas se extendieron como telarañas. Sentir. Los soldados que los rodeaban jadearon y encogieron el cuello. Y Etienne miró al ayudante con voz fría. No seas tan descarado. Vine aquí hoy no para discutir contigo, sino para informarte. Sabía muy bien lo que tramaban los militares. Dilo otra vez. El teniente coronel lo fulminó con la mirada. Los rostros de los otros generales estaban lívidos. En su posición, ha pasado mucho tiempo desde que nadie se atrevió a regañarlos así. Especialmente, esta persona es todavía un niño. Entonces lo repetiré de nuevo. Y Etienne miró a su alrededor. Basura. Definitivamente, no estoy hablando de ti, me refiero a todos aquí, todos son basura. Carajo. Estás cortejando a la muerte. No creas que por pertenecer a Shield, no me atrevo a matarte. Chico, ten la habilidad de decir tu nombre. El temperamento de los soldados explotó, y los superiores fueron señalados en sus narices y reprendidos. Naturalmente, no puedo soportarlo. Todos se arremangaron y rodearon a Irtian. No creían que las personas frente a ellos pudieran vencer a cientos de ellos. Varios ayudantes se burlaron, nadie puede causar problemas en el ejército. Incluso los agentes de Shield tienen que pagar un precio. Irtian. Etian dijo: Los pasos alrededor se detuvieron. Porque este nombre es tan familiar. Cabeza calva, agente de Shield, y Etian. Él es quien golpeó a Crossbones y venció al soldado de invierno. Los soldados que los rodeaban se dispersaron con un estrépito. Miró a Etian en el campo lleno de miedo. Él es y no es de extrañar que sea tan poderoso. Él no mató a Tom con un solo golpe. Ya estaba mostrando misericordia. No importa cuán poderoso sea Tom, no es tan bueno como el rey de los mercenarios, Drossbones. Sin mencionar al legendario supervillano, Winter Soldier. Para sobrevivir, solo hay una posibilidad. Y Etian mostró misericordia. Entregue todos los archivos de Banner. Y miró fijamente al ayudante y dijo en voz baja. Finalmente entendió que entre tanta gente, solo este ayudante sonriente era el peor. Este último ayudante no pudo evitar retroceder unos pasos, su rostro cambió varias veces. Finalmente asintió y se fue con una cara sombría. Conoce más información privilegiada que estos soldados ordinarios. Y Etienne corrió solo al castillo de Tesla. Hubo innumerables bajas en el camino, y él era un poco tímido frente a un hombre tan despiadado. Phil Coulson no pudo evitar decir en voz baja: Sabía que te dejaría ir directamente, así que salvé a estas polillas. Pronto, los dos obtuvieron todos los archivos de Banner. Completar la tarea con éxito. Phil Coulson estiró los brazos y se llevó a Irtian. Es casi la hora del almuerzo. Muchos soldados caminaron hacia la cantina. Oye, ¿has oído que ocurrió un evento importante en nuestra región militar? ¿Qué pasa? Ton fue golpeado con un brazo roto. Mierda, es real. Imposible, absolutamente imposible, Tom es un campeón de boxeo negro, que puede vencerlo, es broma. Algunos de los soldados alrededor estaban conmocionados, mientras que otros estaban incrédulos. Definitivamente es verdad, y sabes quién lo derrotó. El negro enarcó las cejas. Los soldados de los alrededores negaron con la cabeza. Hay decenas de miles de soldados en el área militar, pero solo unos pocos cientos de personas fueron al patio de recreo para mirar. Mucha gente no sabe lo que acaba de pasar. Reglas antiguas, un paquete de cigarrillos por persona. El negro estiró la mano. Maldito chico, te has convertido en soldado, deberías entrar en el negocio. FK, aquí están, aquí están, todos aquí. Díganmelo rápido. Pateando algunos paquetes de cigarrillos en su bolsillo, el hombre negro se aclaró la garganta y dijo misteriosamente: "Yetian, Ietian, ese Yetian". El soldado se congeló por un momento. ¿De qué Ietian estás hablando? Los negros odian el hierro pero el acero. Sentir. Varios soldados se miraron y gritaron: ¿Matar a Ietian de Crossbones? Él está aquí, de verdad. El hombre negro asintió muy serio. Yo estaba allí en ese momento y lo vi con mis propios ojos. Un golpe tiró a Toma al suelo. Todavía hay manchas de sangre en el patio de recreo ahora. Vamos, vamos a echar un vistazo. Apresúrate. El negro frunció el ceño. Todavía tengo que comer. Sin embargo, al resto de los soldados no les importa tanto. Sosteniéndolo, corrió hacia el patio de recreo. Cuando llegaron al patio de recreo, encontraron que estaba lleno de gente adentro y afuera. Todo para ver el campo de batalla. En ese momento, Tom en la enfermería escuchó voces afuera. Temblando de ira, todos los años de reputación se han arruinado. E inmediatamente, puso los ojos en blanco y se desmayó directamente. En el camino en el área militar, Phil Coulson tenía una mirada extraña en su rostro. Y Etienne también se quedó sin palabras, al escuchar las voces a su alrededor discutiendo sobre sí mismo, no pudo evitar frotarse la nariz. ¿Es mi fama tan intimidante? Pronto, los dos regresaron a Nueva York. El jefe ha enviado un mensaje de que Iron Man ha accedido a unirse a los Vengadores. Phil Coulson se frotó entre las cejas. Tenemos que trabajar más duro. Después de la mayor parte del día, ni siquiera han visto a Banner. El archivo dice que solo Betty sabe dónde se esconde Banner. Yetian dijo: Betty es la novia de Banner y la hija del General Ross. Vamos a buscarla ahora. Phil Coulson negó con la cabeza. Llama primero y pregunta. Pronto, Phil Coulson colgó el teléfono con una cara feliz. Ella accedió a encontrarse en un bar de Queens. Tan pronto como Phil Coulson terminó de hablar, vio que los espíritus de Yetian se sobresaltaron. Sus ojos brillaban. Ir al bar? Habrá muchas chicas, si se apresuran, ¿debería negarme? La esquina de la boca de Phil Coulson se torció dos veces. ¿Eres realmente un monje? Y Etienne se palmeó el pecho. Es genuino. Cuando la noche se levanta, no hay más trabajadores apurados en la calle, y no hay apuro durante el día. Todo tipo de luces de neón brillaron, e innumerables jóvenes inundaron la calle. Todo Nueva York se ha convertido en otra cara. Es como si hablaras de una novia tranquila y te esforzaras tanto en hacerla callar, solo para descubrir que es especialmente buena para temblar. Cruzando la calle ruidosa, Phil Coulson llevó a Etienne al bar. Luego, de acuerdo con la ubicación designada, vía Betty sola. Etienne miró, se veía bien, parecía ser una mujer muy intelectual. Sin embargo, los círculos oscuros debajo de sus ojos y el cansancio en su rostro demostraron que no había vivido una vida pacífica recientemente. Hola, soy Phil Coulson y aquí está mi identificación. Phil Coulson dijo, definitivamente, entregando la identificación del FBI, Betty asintió y miró a su alrededor con cautela. Espero que no me mientas. Nadie nos sigue, dijo Phil Coulson. Betty asintió y habló de Banner. Empezó. Betty comenzó a narrar. Eso es todo, Banner es un buen tipo. Betty agregó una última oración. Phil Coulson hizo algunas preguntas más y luego asintió. Y ¿tienes algo más que preguntar? La sabiduría de Etienne, lo ha visto antes, es extraordinaria. Solo para ver lo que me perdí. Sin embargo, después de mediodía, Phil Coulson tampoco escuchó la respuesta de Etienne. Al girar la cabeza, descubrió que Ietian estaba mordiendo la pata de pollo aceitosa y sus ojos miraban a su alrededor. El objetivo son las niñas escasamente vestidas. Betty. Punto. 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 Tu colega es realmente un monje. Señaló la cicatriz del anillo en la cabeza de Ietian. El verdadero negocio, dijo Phil Coulson con firmeza. Pero escuché que los monjes no comen carne, no beben alcohol y no les gustan las mujeres. Phil Coulson puso los ojos en blanco, optando por ignorar la pregunta. Y Etienne tomó un sorbo de cerveza y dijo con tranquilidad: Son superficiales y a los verdaderos maestros no les importan estas cosas. El vino y la carne pasan por los intestinos, pero el Buda los guarda en su corazón. Betty abrió la boca, aunque sabía que estaba mal, pero no sabía cómo refutarlo. En ese momento, varias personas entraron por la puerta del bar. A juzgar por la forma en que camina, obviamente es un soldado. Miraron a su alrededor. Al ver a Betty en la esquina, sus ojos se iluminaron. Lo encontré, dijo el general Ross. Debemos encontrar a Vaner esta vez. Cuando se complete la tarea, el general invitará a todos a comer comida deliciosa y beber comida picante. Nos vamos. Y Etienne vertió el último sorbo de vino en su estómago. Betty y Phil Coulson siguieron. Vio a la persona que entró. Es de mi papá. La cara de Betty se puso fea. Ir. Phil Coulson dijo: Los tres siguieron el camino por detrás y salieron del bar. No miraste a las mujeres hermosas en este momento. Betty miró a Etian con hermosos ojos con sorpresa. No, solo estoy viendo mujeres hermosas. Fue un completo accidente ver a los hombres de tu padre. Y asintió, con una cara seria. Definitivamente. Vienen, dijo Phil Coulson. Su tono era un poco aburrido. Todos los archivos están entregados y Ross todavía está haciendo estos pequeños trucos. No los asustes. Y Etienne dijo: Es mejor dejar que lo sigan. Pensó que estaba en la oscuridad y nosotros en la luz. En realidad, todo lo contrario. Nosotros estamos en la oscuridad, ellos están en la luz. Su objetivo soy yo. Betty frunció el ceño, un rastro de fatiga brilló en su rostro. También es muy difícil tratar con ella frente a su padre y su novio. Dígame la dirección de Banner y yo iré a buscarlo. Y Etienne dijo: Mis habilidades no pueden seguir el ritmo. Después de que Betty dudó, asintió. Después de obtener la dirección de residencia de Banner, Etienne se fue en silencio. Un callejón oscuro y húmedo en Nueva York. Había un olor a humedad de descomposición en el aire. Y Etienne llegó a una casa: Boom, boom, boom. Chasquee los dedos ligeramente y toque la puerta de hierro en ruinas. ¿Quién es? La voz baja de un hombre vino desde el interior de la habitación. Betty me pidió que viniera y estoy aquí para ayudarte. Y Etienne dijo: Abre tu puerta de acero, er, puerta de hierro. Crujir. La puerta de hierro se abrió. Banner exuda un temperamento decadente. Entra primero. Al entrar en la casa, está más limpio de lo esperado: sin basura y sin malos olores. Betty está bien, preguntó Banner con ansiedad. Ella está a salvo. Y Etian sonrió y le entregó un documento. Banner lo tomó y lo miró por un momento. Después de un largo silencio, sacudió la cabeza lentamente. No quiero unirme a los vengadores. Solo quiero encontrar una manera de curarme y matar al monstruo dentro de mí. Banner miró a Etian y dijo con voz profunda. Si no tiene nada más que hacer, váyase rápidamente. La actitud de Banner es muy clara. Imposible unirse a los Vengadores. Oh, Betty es tan lamentable. Yletian se encogió de hombros. Enamorándome de ti, chico egoísta. Banner miró a Yletian con un par de pupilas. Hay un tenue brillo verde en él. Profundo y peligroso, como si hubiera un monstruo violento escondido en él. Betty está atrapada entre tú y Ross. Es muy difícil. Yletian se dijo a sí mismo. Las personas enamoradas siempre consideran a su otra mitad como más importante que sus vidas. Si te unes a los vengadores, Ross no tiene motivos para arrestarte. Betty no pondrá las cosas difíciles. La test de Banner cambió y finalmente suspiró en voz baja. Sí, Betty estaba muy cansada cuando vino la última vez. Unirse. Y Etienne habló de nuevo. Banner dudó por un momento y luego asintió. Pero tengo una condición: ayúdame a curar mi enfermedad y eliminar al monstruo Hulk. Mereces unirte a los Vengadores sin Hulk. Y Etian no pudo evitar quejarse en su corazón. Habla con Fury sobre los términos. Estoy seguro de que estará de acuerdo. Etian aplaudió y luego se puso en contacto con Phil Coulson. Jefe Phil Coulson, misión cumplida. Phil Coulson en el teléfono estaba feliz y dispuso que varios agentes enviaran en secreto a Banner a la sede de Shield. Una vez que conozca a Fury, Banner se unirá a los Vengadores es algo seguro. Los Vengadores también están afiliados al Estado. Ross tampoco tiene motivos para asediar a Banner. Si los militares se atreven a hacer algo, Fury también lo hará. Guarnición del ejército suburbano. Ross se sentó en la sala de conferencias, mirando a los generales con una expresión sombría. Sus ojos son tan agudos como los de un águila. ¿Qué estás haciendo para comer? Hay tanta gente y los archivos se pueden llevar. Los generales fueron los que le dificultaron las cosas a Yetian durante el día. Entonces si Yetian es realmente poderoso, no podemos resistir. No hay nada que podamos hacer, general. El comisionado adjunto Phil Coulson vino en persona, no pudimos contenernos. Rose se frotó las cejas. Una vez que Phil Coulson trajo a Banner de regreso a S.H.I.E.L.D., nunca más tuvo la oportunidad de obtener el suero de Titán Verde para obtener el poder de Hulk. Ha pagado mucho y ahora es el momento más crítico. La investigación de sueros avanza a pasos agigantados siempre que se pueda atrapar a Banner. Con suficiente sangre, se puede hacer el suero perfecto. En ese momento, esta poderosa fuerza podrá conquistar fácilmente el mundo. General Ross, Braunsky ha vuelto. El ayudante corrió desde afuera. Rose tenía una mirada de alegría en su rostro. Ve, sal y echa un vistazo. En el patio de recreo, un helicóptero aterriza lentamente. La hélice levantó un fuerte viento y rugió en todas direcciones. Un hombre de mediana edad con barba, sin afeitar, llevaba una bolsa de hombro y, contra el fuerte viento, saltó desde una altura de 10 metros. Auge. El cemento salpicó el suelo. El hombre palmeó su cuerpo y se puso de pie con calma. Luego hizo un respetuoso saludo militar. Conoce al coronel Trueno. Trueno era el antiguo apodo de Rose, conocido solo por los veteranos de la unidad. Rosa sintió con alegría en su rostro. Braunsky, finalmente regresaste. Este hombre no es otro que Braunsky, inyectado con el suero del supersoldado y también un supersoldado. Parece que el experimento fue muy exitoso. Rosa lo miró. Braunsky asintió. Inyectado con la sangre de Hulk, la fuerza se multiplicó por 10. Has encontrado a Hulk. Quiero pelear con él y ver quién es mejor. Los ojos de Braunsky parpadearon con locura. Pronto podrás luchar contra él. Ross miró a la ciudad de Nueva York con ojos agudos. La primera inyección de Braunsky fue el suero del supersoldado. Esto ya le dio una fuerza sobrehumana. ¿Y cuánto poder puede ejercer la segunda inyección de sangre de Hulk? Ross está deseando que llegue. Tarde en la noche, Phil Coulson llegó al callejón con dos agentes. Luego, un automóvil entró silenciosamente en la carretera principal. Aprovechando la oscuridad, se metió en el mar de autos. Misión cumplida, pellizca tus pies. Phil Coulson se estiró. Y Etienne silbó. Tómame uno. A medida que se llevan bien, la relación entre los dos es cada vez mejor. Banner miró por la ventana aturdido. Nadie notó que el agente negro sacó una poción verde de su bolsillo. Apuñaló con fuerza el brazo de Banner. ¿Qué estás haciendo? Banner gritó, sintiendo el dolor. Hidra salve. El agente negro mordió la bolsa de veneno en su boca y murió instantáneamente. Ah. Banner dejó escapar un gruñido bajo. Sus ojos brillaban con una luz verde aterradora. Los músculos del cuerpo comenzaron a expandirse. La piel también comienza a ponerse verde. Rugido. Banner dejó escapar un fuerte rugido y los ojos se volvieron locos gradualmente. Agitó su puño y golpeó el suelo constantemente, tratando de reprimir sus instintos tiránicos. Saltar. Y Etian gritó: Auge. El vehículo fue destrozado directamente por Ulk. Shield que tiene Hydra, Phil Coulson palideció. Los hechos hablan más que las palabras. Anteayer, todavía no creía las palabras de Yetian. Hoy lo creía. Carajo, ¿qué es ese monstruo verde? Muy atemorizante. Aunque era tarde en la noche, no había mucha gente a ambos lados del camino. Los cambios de Hulk también llamaron su atención. Retumbar. Varios helicópteros militares volaron desde lejos. Decenas de vehículos blindados aparecieron en el suelo. "Ulk, ríndete ahora o serás aniquilado ahora." Ross sostuvo la trompeta y gritó en voz alta. Una nube oscura flotaba en el espacio profundo, bloqueando la luz de las estrellas. "Dios mío, el ejército está fuera. Ese monstruo verde es un supervillano." Mucha gente corrió a ver la emoción. "Peligroso, sal de aquí." Gritó Phil Coulson. Una vez que Hulk enloqueciera, las consecuencias serían desastrosas. Ver la emoción en este momento costará vidas. Falso, el ejército está aquí, ¿qué peligro puede haber? Si me dices que me vaya, no me iré. ¿Por qué debería escucharte? La gente alrededor maldijo. El rostro de Yetian se oscureció y lo pateó. Al mismo tiempo, muestre sus credenciales. El FBI está investigando el caso, lárguense de aquí. De lo contrario, los arrestaré a todos. La gente alrededor se fue maldiciendo. Algunas personas son tercas y no se van. Y Etian se levantó y pateó con fuerza, pateando mientras caminaba. Salgan todos de esta calle, ey, no crean que son mujer, no me atrevo a golpearlos. Y ese viejo, ¿quieres probar la bofetada de Oulan? ¿De quién es este niño? Date prisa y quítamelo. Es tan emocionante, sal de aquí. El pequeño agente que sobrevivió se llenó de justa indignación cuando vio esta escena. ¿Por qué está haciendo esto, usando su poder para intimidar a la gente común? El pequeño agente apretó las manos. Quiero denunciarlo al líder. Phil Coulson lo abofeteó. ¿Sabes qué? La gente común no entiende nada, qué ignorante. La mayoría de las personas que deambulaban en medio de la noche eran pícaros. Si quieres ser amable y razonable, te escucharán. Ahora Ulk está enloquecido y la situación es urgente. Solo este método violento puede dispersar a la multitud lo más rápido posible. Escuche a Phil Coulson explicar. El pequeño agente bajó la cabeza sonrojado. Jefe que ve con Ross. No dispares. Phil Coulson asintió rápidamente, entendió lo que estaba en juego. Una vez que Ulk se enoje, esta calle probablemente será destruida. De las decenas de miles de personas que viven aquí, la mitad de ellas estarían vivas. Después de un tiempo, Phil Coulson corrió con una cara sombría. Es inútil. Solo dijo una palabra y ult se volvió loco. Si no lo atrapa rápidamente, las consecuencias serán desastrosas. Y Etienne miró a su alrededor y encontró al reportero. Y Etienne solo sintió que su cuero cabelludo se adormecía. Entendí todo en un instante. Ross está dejando deliberadamente que Hulk destruya la ciudad. Y luego, bajo la propaganda del reportero, Hulk se convertirá en un monstruo que puede hacer todo tipo de maldad. De esta forma, bajo la opinión pública de la sociedad, Fury solo puede renunciar a Hulk. Hulk no puede unirse a los Vengadores, ni puede convertirse en un superhéroe. El general Ross, por otro lado, puede continuar capturando a Hulk. Ser el mayor ganador. El plan era perfecto. Es solo que mucha gente común morirá. Maldita sea. La cabeza calva de Yetian palpitaba con venas. La vida de la gente común no es vida. Una vez que Hulk se enojaba, cientos o miles de personas morían. Pero decenas de miles, o incluso cientos de miles. Lo más repugnante es que esta calle sigue siendo Chinatown. La mayoría de ellos son orientales. Renunciar a tanta vida por los propios deseos egoístas es estar condenado. Disparar. Ordenó Rosa. Las ametralladoras de los vehículos blindados se dieron la vuelta. Apunta Hulk. Sí, sí, sí. Las balas salían disparadas del cañón y las llamas azules eran particularmente deslumbrantes. El proyectil giratorio perforador de blindaje contiene un poderoso poder destructivo, golpeando a Banner con fuerza. Banner, que está tratando de suprimir la mutación del cuerpo, siente dolor en su cuerpo. La ira en mi corazón ya no podía ser reprimida. Rugido. Toda la cordura desapareció. Hulk aparece. El cuerpo verde de 5 metros de altura es como una montaña. Los músculos feroces exudaban una aura aterradora. Los gruesos brazos aplastaron locamente todo a su alrededor. Donde quiera que iban había ruinas. Concreto, acero, todo, no puede detener los golpes de Hulk. Hulk Smash. La enorme figura corrió hacia el vehículo blindado. Dondequiera que fueron, el piso de concreto fue aplastado. Numerosos autos fueron lanzados al aire. Uno por uno, se estrellaron en la distancia. Solo entonces los espectadores se dieron cuenta del peligro. Gritando y huyendo. Ah, ayuda. Dios mío. ¿Es esto un demonio? Por un tiempo, la escena fue extremadamente caótica. Wow, oh, 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 mamá, ¿dónde estás? Una niña de 5 o 6 años cayó al suelo, mirando horrorizada el auto que caía del cielo. La figura de Etian era como la electricidad, y pateó el auto volando. Luego salió corriendo con la niña en brazos. La madre de la niña se puso pálida de miedo. Muchas gracias por ver que mi hija está bien. Gracias, tío. La niña dijo en estado de shock. Llama al gran hermano. Etian corrigió. La niña es educada, pero no mucho. Pero en este momento, ocurrió otro cambio en el campo de batalla. PD, les ruego que me den unas flores y comenten las entradas. No pedimos recompensas y ganar dinero no es fácil. Datos gratis, si puedes dar más, solo dalo. También puedes dejar un mensaje en el área de comentarios. En las calles de Nueva York a altas horas de la noche, Ult destruyó todo frenéticamente. El poder del terror hace que la gente se desespere. Ross miró a Banner, que se acercaba corriendo, y dijo a la ligera, Braunsky, es tu turno de hacer un movimiento. Braunsky se puso de pie, mirando al enloquecido Hulk, sus ojos revelaron una impactante intención de lucha. Era el líder del equipo que capturó a Hulk. En el proceso de captura, gradualmente se obsesiona con el poder de Hulk, impulsado por deseos internos, se convirtió voluntariamente en un experimento. Con la ayuda del suero del supersoldado, superó fácilmente el límite humano. Más tarde, se integró una gota de la sangre de Hulk y su fuerza se multiplicó por 10. Esto lo hizo extremadamente seguro de que podía derrotar al monstruo verde enloquecido frente a él. Braunsky caminó de puntillas, y todo su cuerpo fue como un rayo, corriendo hacia Hulk. Donde quiera que iba, el suelo se agrietaba y el aire vibraba. Vamos, echemos un vistazo. El producto experimental más perfecto. Rose se enderezó, sus ojos de águila eran extremadamente agudos. El ayudante lo halagó. Braunsky ha recibido una segunda inyección y su fuerza supera con creces la de los supersoldados ordinarios. El reportero se aclaró la garganta y dejó que la cámara lo enfocara. Hola a todos. Este es el Daily Bugle. Un monstruo verde apareció de repente en las calles de Nueva York. Es la distorsión de la naturaleza humana o la pérdida de la moralidad. En este momento de crisis, los militares se han convertido en nuestro mayor respaldo. El reportero sonreía y hablaba sin parar. Incomparable a sus colegas, también usó su teléfono móvil para abrir la transmisión en vivo. En este caso, habrá un dinero extra extra los días de semana. Dios mío, ese monstruo es real. No va a ser una película. Jeje, arriba, puedes ver claramente, esta es una transmisión en vivo. Como todos sabemos, no hay forma de falsificar un video, creo que es verdad. Ese hombre es tan feroz que corrió hacia el monstruo solo. Impresionante. Hay más y más personas en la sala de transmisión en vivo. El reportero lo miró con una sonrisa en su rostro. ¿Y Etienne, puede esa persona derrotar a Hulk? Preguntó Phil Coulson. Etienne apretó las muelas traseras. «Golpéate un pedo». Tan pronto como cayeron las palabras, Ulki y Braunsky chocaron. Auge. Braunsky voló boca abajo, rodando por el suelo como un saco roto. Luego se estrelló contra una pared con fuerza. La columna lumbar estaba rota y el cuerpo mostraba un extraño arco. Braunsky, en quien Rose tenía grandes esperanzas, contribuyó directamente a la escena con el nombre de Marvel. Del mismo modo, también explicó a la perfección lo que significa estar en el escenario es el pico. La sonrisa se congeló en el rostro de Rose. La sonrisa en el rostro del ayudante también se congeló. La garganta del reportero rodó y el hermoso rostro estaba cubierto de sudor. Girando la cabeza para mirar, casi tenía miedo de orinar. Ul rugió y corrió de nuevo: dispara, dispara. Détenlo. Gritó el general Ross. Sí, sí, sí. Las ametralladoras dispararon salvajemente. Varios vehículos blindados modificados activaron armas sónicas. Aterradoras ondas de sonido deformaron el aire, cubriendo a Ult con una fuerza devastadora. Rugido. Ult gritó de dolor. Había una ira infinita en sus ojos. Agarró dos autos y los destrozó. Un automóvil que pesaba una o dos toneladas fue arrojado al azar como un juguete. Auge. Se escuchó una violenta explosión y las llamas envolvieron todo a su alrededor. Se levantó humo espeso y polvo, lo que hizo que la escena fuera aún más caótica. Atrás, atrás. Rose gritó frenéticamente. Este hombre atronador había experimentado la mitad de una vida de lucha, y era la primera vez que sentía pánico. Un vehículo blindado fue lanzado al aire y luego cayó pesadamente en la distancia. Luego hubo una gran explosión. Las llamas de la explosión se mezclaron con ondas de aire, barriendo alrededor. Ninguno de la docena de soldados que había dentro se salvó. Frente a monstruos del nivel de Hulk, el poder humano parecía tan insignificante. Se acabó. El rostro de Rose estaba lívido. También me di cuenta de que es terrible dejar que Hulk se vuelva loco en la ciudad. Hulk cargó hacia adelante de nuevo, justo cuando todos estaban desesperados. Una cuerda formada por varias runas doradas atravesó el aire y se envolvió con fuerza alrededor de Hulk. Pero Hulk, que avanzaba indomablemente, fue retenido con fuerza. ¿Quién es? Ross se animó y miró rápidamente. Muchos soldados escaparon de la muerte y vitorearon con entusiasmo. El reportero también ajustó la cámara con entusiasmo. La persona que disparó fue Yetian. Aunque también está disgustado por lo que ha hecho Ross. Pero esos soldados son inocentes. También tienen padres, incluso esposas e hijos. Cada uno representa una familia. Y Etian. La cara de Phil Coulson era fea. Incluso si supiera que Etian era muy fuerte, tendría la oportunidad de ganar contra un monstruo como Hulk. Rápidamente marcó el número de teléfono del jefe. Pídele al jefe que te ayude rápidamente. Hulk, mira hacia aquí. Los músculos de todo el cuerpo de yetian estaban tensos y sus brazos temblaban ligeramente mientras arrastraba la cadena. Ulk Smash. Después de ser provocado, Ulk se giró bruscamente y corrió hacia yetian yetian no se atrevió a resistir y bajó la cabeza para evitar el ataque. Luego, la palma de la mano formó rápidamente un sello e innumerables líneas rúnicas se condensaron en un mazo. Ietian se elevó en el aire y golpeó con un mazo a Ulk. Con este golpe, Yetian explotó con todas sus fuerzas. Bajo la bendición de la inercia, hay hasta 100 toneladas. Hulk no podía quedarse quieto y fue arrojado directamente al edificio. Se levantó humo espeso y polvo, y bajo la luz del fuego, estaba lleno de opresión. Rugido. Hubo otro rugido. Hulk apareció de nuevo. Los músculos son más fuertes. El aliento en su cuerpo se volvió más y más aterrador. Cuanto mayor es la ira, mayor es el poder. Además, este crecimiento no tiene límite. El cuero cabelludo de Yeti hormigueó por un tiempo. Banner, sé que todavía estás consciente, controlate. Tú tampoco quieres que Betty esté triste. Betty, que estaba a lo lejos, también corrió, sus hermosos ojos se llenaron de lágrimas. Banner, despierta. Banner, sé que puedes oírme. Oh oh! oh. El pecho del titán verde subía y bajaba violentamente, jadeando pesadamente. Los alumnos enojados miraron a Betty, y la ira en ellos se disipó lentamente. Los ojos de Yetian se iluminaron. Efectivamente, el amor es una buena medicina para salvar el sufrimiento. Al ver esta escena, los sobrevivientes también dejaron escapar un largo suspiro de alivio. Sobrevivimos, sobrevivimos. Dios, me muero de miedo. El resto de sus vidas los hizo sentir vivos por primera vez y lo felices que estaban de respirar aire fresco. Y en este momento, no muy lejos del campo de batalla, Braunsky, que estaba al borde de la muerte, parecía un poco loco. Para fortalecerse, sobrevivió a dos inyecciones de fortalecimiento. Sin embargo, bajo la atenta mirada de todos, fue derrotado de un solo golpe. No solo se sentía avergonzado, sino que estaba aún más reacio. Con gran esfuerzo, sacó el líquido verde claro de su seno, y sus ojos brillaron de emoción y locura. Este es el suero sintetizado a partir de la sangre del titán verde. Tiene un gran poder. Solo una gota puede multiplicar por 10 su fuerza. Pero ahora, quería inyectar toda la sangre en su cuerpo. Lo que sucede con el suero del super soldado y la sangre de Hulk se integran es impredecible. Tal vez lo convertiría en un monstruo feo con odio en su mente. Pero a él no le importa. Mientras pueda ganar un gran poder, puede dar cualquier cosa. Braunsky clavó la aguja en su cuerpo y el líquido verde claro de la aguja fluyó, emanando una luz hechizante. Empuje suavemente, el líquido se inyecta en el cuerpo visible a simple vista. La sangre de Ulk entra en el cuerpo y reacciona con el suero del supersoldado. El intenso dolor hizo que su cuerpo temblara violentamente. Ah. Braunsky dejó escapar un gruñido bajo. Cada célula del cuerpo se desgarra. Estaba tirado en el suelo con una expresión horrible. Las venas aparecieron en su frente. Había locura y ferocidad en sus ojos. E inmediatamente después, su cuerpo mutó. Las comisuras de la boca comenzaron a dividirse, y la columna vertebral en la parte posterior hizo un sonido de clic, y luego se abultó. De la columna sobresalían espolones óseos que perforaban la piel. Su cuerpo comenzó a hincharse y su piel se volvió gris. El rugido se hizo cada vez más ronco y áspero. En un corto periodo de tiempo, Braunsky cambió su apariencia. El cuerpo de 5 metros de altura no es inferior a Hulk, y su rostro y espolones óseos lo hacen lucir extremadamente horrible. Las enormes pupilas color pardo estaban llenas de locura y tiranía. Rugido. Un rugido violento resonó por toda la calle. La abominación nacida con el suero del super soldado integrado en la sangre de Hulk apareció oficialmente en el mundo. Sentir. Todos jadearon. El odio extremadamente feroz estimuló los nervios de todos. Comparado con la abominación, Ulk se veía delicado. Sintió que todo su cuerpo estaba lleno de poder, que era un poder aterrador que nunca antes había experimentado. Corre como el mar. Con una ligera fuerza en el grueso brazo, partió un auto por la mitad. Braunsky estaba encantado de que finalmente tuviera la fuerza de Ulk, casco. La abominación dejó escapar un gruñido, saltando de repente. Toda la persona era como un camión, corriendo hacia Ulk con piernas gruesas. Cada vez que lo pisas, el suelo se agrieta y tiembla. El ayudante y el soldado miraron estupefactos a la abominación. Un escalofrío interminable surgió de lo más profundo de su corazón que inyectó el jefe Braunsky para convertirse en esta horrible existencia. Oh, Dios mío, eso es suficiente poder para rivalizar con Ulk. El ayudante y varios generales se miraron y vieron la alegría en los ojos del otro. Son un grupo de personas inteligentes que son las mejores para sopesar los pros y los contras. El nacimiento del odio representa que sus militares han agregado otro gran asesino. La fuerza de las fuerzas armadas se ha mejorado considerablemente. Los ojos de Ross se iluminaron y la esperanza se reavivó. Braunsky finalmente obtuvo el poder de Hulk. Esto significa que su investigación fue exitosa. El suero de Super Soldado y la sangre de Hulk pueden crear poderosos monstruos. Al ser testigo del poder inagotable de Hulk, Ross comprende profundamente. Bajo ese poder sofocante, cualquier potencia de fuego y armas pesadas son tan ridículas como juguetes. Una vez que Ulk pueda ser producido en masa, el país Faro es suficiente para gobernar el mundo entero. En ese momento, él, el general Ross, se convertirá en el mayor general desde la fundación del reino del Faro. El nombre pasa a la historia, se registra en los libros y es admirado por todos. Y miró a su alrededor y captó la mirada de todos. El shock de la gente común. La emoción de los militares. Maldita sea, ni siquiera sabes qué tipo de monstruo creaste. Y maldijo. Abominación es una bomba de relojería. Ross no podía entenderlo en absoluto. La Abominación cargó contra Ulk de manera amenazante, y donde quiera que iba, había ruinas. Ulk. Muere. Abominación golpeó el suelo. El suelo tembló sin parar, como si hubiera ocurrido un terremoto. Una grieta extremadamente profunda apareció en el camino ancho, extendiéndose hacia Ulk a una velocidad extremadamente rápida. Ah. Betty exclamó y cayó al suelo. La grieta ha llegado al frente. Etian estrechó su mano y lanzó una cadena, envolviéndola alrededor de la cintura de Betty. Suave y elástica al principio. El cuerpo de Etian tembló. Amitaba, accidentalmente perdí mi mano. Rugido. Ulk rugió. El cuero cabelludo de Etian estaba entumecido, y rápidamente explicó: Estoy aquí por ella. Solo entonces Ulk miró hacia atrás y luego se precipitó hacia el odio que lo provocaba. Los dos gigantes chocaron juntos. Muere para mí. Abominación levantó un camión grande, y sus fuertes brazos rompieron un estampido sónico. Sigue abofeteando a Hulk con el coche. Hulk Smash. Después de ser atropellado por el automóvil varias veces, la ira en los ojos de Hulk volvió a surgir. Extendió sus gruesos brazos, y debajo de su piel verde había horribles venas. Auge. El odio fue aplastado con un puñetazo. Rugido. El odio dejó escapar un aullido, y la razón en sus ojos desapareció por completo. El deseo de matar en su corazón se hizo más fuerte y abrumó su racionalidad. El cofre de odio estaba constantemente agitado, y los ojos feroces miraban a la gente común no muy lejos. Salió corriendo de repente, y el objetivo era la gente común. El odio feroz es extremadamente aterrador, y la poderosa fuerza se extiende. Agarró las farolas de ambos lados de la calle y las barrió con fiereza. Impulsado por una fuerza poderosa, las farolas de metal explotaron con agudos estampidos sónicos. Auge. Docenas de personas comunes fueron golpeadas. La carne y la sangre explotaron directamente bajo el impacto violento y enloquecido. La carne picada mezclada con sangre cayó por todas partes. El fuerte olor a sangre apenas se puede disipar. Ah, monstruo, esto es un monstruo. Uh, 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 mamá, no te mueras. Este monstruo viene de nuevo, huye. Los gritos y el llanto se entrelazaron. Mirando el enorme cuerpo de ate, estas personas se sintieron extremadamente desesperadas. El miedo instintivo los hizo coger en el suelo. En este momento, se dieron cuenta de su estupidez. La curiosidad mató al gato, no deberían estar mirando. Deberías irte tan pronto como ocurra el desastre. Sin embargo, en este mundo, no hay medicina para el arrepentimiento, y solo les espera la muerte. El llanto alrededor de Roar hizo que los ojos de Ulk se aclararan. Dio un gran paso, pasó rápidamente el odio y se detuvo frente a la multitud. ¿Este monstruo verde nos está protegiendo? Esta idea brilló en la mente de todos. En este momento, la gente de los militares se convirtió en las masacres. Hulk, que era considerado un monstruo, se convirtió en el santo patrón de las personas. Los vehículos en llamas están por todas partes en el camino ancho. Al final del camino, hay filas de vehículos blindados. Los soldados en el techo agarraron con fuerza sus ametralladoras pesadas. Mantenga el dedo en el interruptor para asegurarse de que el gran asesino se active la primera vez. Sin embargo, miles de soldados todavía se veían serios y nerviosos porque sus objetivos son dos monstruos más allá de la comprensión humana. General, el monstruo en el que se convirtió Braunsky parece estar fuera de control. Ayudamos a Hulk. General, disparamos. Varios soldados dijeron nerviosamente. Los dos monstruos lucharon, y el poder destructivo estalló y les hizo darse cuenta de lo pequeño que era su propio poder. El miedo intenso hace que solo quieran terminar la pelea lo antes posible, antes de que las cosas se salgan de control. Ross se quedó en silencio durante mucho tiempo, luego asintió. Sin embargo, sus palabras sorprendieron a los soldados. Dispara, apunta Hulk. El soldado se congeló. Pueden ver que el Hulk actual está haciendo todo lo posible para proteger a los seres humanos. Y Braunsky se convirtió en una abominación. Ya perdí la cabeza convertido en un monstruo que solo sabe destruir y matar. Atacar a Ulk en este momento solo hará que este último pierda la cabeza nuevamente. Soldado, cumple la orden. El rostro de Rose se oscureció. El soldado asintió. Aunque no estaba dispuesto, solo podía girar la ametralladora y apuntar a Hulk. Y Etian, que había estado observando el campo de batalla, frunció el ceño cuando vio los movimientos de los soldados. Los malos pensamientos surgen en mi mente. Sí, sí, sí. Sonaron intensos disparos. La llama azul apareció de nuevo en la calle. Las balas perforantes atravesaron el aire y golpearon a Hulk como gotas de lluvia. ¡Bastardos! Gritó Phil Coulson. Si el ataque de Ross enfureció a Hulk, no solo sería repugnante que nadie pudiera contenerlo. Incluso Hulk pierde la cabeza y se convierte en un monstruo que solo destruye. Pensar en la loca destrucción de dos monstruos en Nueva York, alrededor de Phil Coulson, no puedo evitar sentir escalofríos en el fondo de mi corazón. Hulk. Aplástalo. Hulk se volvió completamente loco. Él no está deteniendo el odio. Un par de ojos brillaron con luz verde. El cuerpo aterrador se hinchó de nuevo. La provocación del ejército hizo que el monstruo verde se enojara mucho. Un monstruo nacido de los rayos Gamma decidió desatar su ira. El enorme cuerpo de Ult saltó y cayó hacia la posición del vehículo blindado. Auge. El suelo tembló. Los dos vehículos blindados fueron presionados directamente en un disco. Los soldados del interior están extruidos por acero que cambia de forma. Sin siquiera gritar, se convirtió en un charco de carne. Cubra al general Ross. El ayudante chorreaba sudor frío y agitaba los brazos. Varias fuerzas especiales se adelantaron para proteger a Rose y retirarse. El rostro de Rose estaba sombrío y sus ojos agudos, como de águila, no fluctuaban. El resto de los soldados conducía vehículos blindados y se detuvo en el medio. Como soldados, su misión es proteger a sus superiores. En ese momento, condujeron el vehículo blindado sin dudarlo y corrieron hacia Ulk. Sabiendo que era la muerte, todavía lanzó la carga final. Hulk rugió ferozmente, y la ira sin fin hizo que Hulk se deshiciera del control de Banner por completo. El creciente deseo de destruirlo impulsó a abrir los brazos. Vi la energía aterradora reuniéndose, y las venas de los brazos estallaron. El suelo circundante se centra en Hulk, y las grietas parecen Spider-Man. Y se propaga rápidamente hacia los alrededores. Auge. Sonó un golpe sordo. Los brazos de Hulk chocaron juntos. El flujo de aire aterrador formó una onda de choque a gran escala y corrió hacia todos. Donde quiera que iba Shokuabe, la tierra se resquebrajaba. Varios vehículos blindados rodaron por el suelo, haciendo rodar a los soldados que no pudieron escapar hacia el fondo de los vehículos. La sangre acre salpicó y los aullidos resonaron por las calles. Ross también fue barrido por la corriente de aire y se estrelló contra una farola a un lado, pero con la ayuda de algunas fuerzas especiales, solo recibió un leve rasguño. Bajo este ataque a Oe a gran escala, decenas de soldados murieron y cientos resultaron heridos. Este ataque aterrador estaba más allá de la imaginación de todos y destruyó por completo la confianza de Ross. Este general trueno tenía las manos y los pies fríos en este momento, y el miedo en su corazón lo hizo sentir sofocado. Falso falso. El ayudante maldijo, retrocediendo horrorizado. El poder que estalló Hulk superó su percepción, haciéndolo sentir un poco inferior. Se arrepintió un poco, cómo este tipo de monstruo podría ser controlado por humanos. Sin embargo, mirando a Hulk corriendo hacia él a gran velocidad, el arrepentimiento fue inútil. Wash. Dos cadenas de runas doradas volaron desde el aire y se envolvieron alrededor de la cintura de Hulk. Y el otro extremo de la cadena es Yetian. Su otra mano también lanzó algunas cadenas para controlar el odio. El rostro de Yetian era feroz, con locura en sus ojos. Los músculos de ambos brazos están abultados y las venas se salen. Sosteniendo la cadena firmemente con ambas manos. Sentir. Todos jadearon. Miró la escena frente a él con incredulidad. El poder que emana de los dos monstruos brutales es suficiente para destruirlo todo. Y este chico calvo, con cuerpo mortal, retuvo a dos monstruos locos. Entre los dos monstruos, es muy pequeño, pero tranquilizador. ¿Quién es esta persona? Tan fuerte. Él fue quien nos dijo que nos fuéramos hace un momento. Parece que es del FBI. Hijo, siempre debes recordarlo, es nuestro héroe. Había fanatismo en los ojos de todos. Empieza a animar a tu ídolo. Vamos. Vamos. Las voces reunidas contenían sus expectativas y voluntades. ¿Cómo te llamas? Lárgate de aquí. Y Etian tenía una cabeza y dos grandes. El poder de Ulti la abominación es aterrador. Hice mi mejor esfuerzo, pero apenas podía controlarlo. De hecho, los músculos de toda la espalda y los brazos se han desgarrado. Si no fuera por el factor de autocuración, habría sido inútil. Este grupo de gente agresiva no huyó rápidamente, todavía estaban gritando consignas aquí. El campo de batalla no es apto para el sensacionalismo. Es importante escapar. Este grupo de gente del Faro es un enfermo mental. Auge. Ietian, la voz de Phil Coulson temblaba. Nunca esperó que Ietian diera un paso adelante. Sin embargo, estaba más preocupado por la seguridad de Yetian. Y soportó el dolor severo, su brazo dolía como si estuviera desgarrado. Los detendré, tuve y trae el cuchillo largo de Vibranium. Monstruos como Abominación y Ulg no solo tienen una gran fuerza, sino que también tienen una defensa asombrosa. Incluso los misiles no pueden matarlos. Solo Vibranium y Adamantium pueden romper la defensa. Sede de Shield. Fury se sentó en la sala de conferencias, mirando la pantalla. Exactamente lo que sucedió en las calles de Nueva York. Hay más de una docena de personas sentadas debajo, todos agentes por encima del nivel 7. Nadie habló en toda la sala de reuniones y la presión del aire era muy baja. Aukeye, vas a apoyar a Irtian. La viuda negra Natasha Romanoff ve al Instituto de Investigación Militar y consigue el cuchillo largo Vibranium. Fury dijo con voz profunda. Los agentes de los alrededores podían sentir que Fury estaba de mal humor, por lo que no se atrevieron a hablar. Aunque y Natasha Romanov no se atrevieron a retrasarse y salieron corriendo. Base del escuadrón suicida. Amanda y los demás también miraban la pantalla. Y Etian en el interior ya ha luchado con la abominación Yulk. Confiando en sus excelentes habilidades de lucha, por un tiempo, no perdió el aliento. Maldita sea, Yetian no debe dárselo a Fury. Quiero agarrarlo. Los ojos de Amanda brillaron, mirando fijamente a Yetian. Este hombre es tan fuerte, me gusta. Arley King lamió sus sensuales labios. No sé si existe la posibilidad de pelear con él. Boomerang se quedó en silencio por un momento. Le volarán los sesos a tu perro, dijo Arley King, Arley King con sarcasmo. Oye, ese tipo grande y verde debe tener una carne muy masticable. El cocodrilo asesino tocó su vientre blanco a su lado y las lágrimas brotaron de las comisuras de su boca. Amanda tamborileó con los dedos sobre la mesa, arrepentida en su corazón. Se habría unido y etían al escuadrón suicida si no hubiera sido tan contundente e invitado de igual a igual como Fury. Al pensar en esto, a Amanda le dolía el corazón. Harley King, ve al Instituto de Investigación Científica Militar y toma el cuchillo largo de vibranium y envíalo allí. Harley Quinn tenía una sonrisa encantadora y peligrosa en su rostro. No hagas problemas. Amanda dijo con voz profunda. Al escuchar esto, Harley Quinn bajó la cara. La idea de armar un escándalo en el Instituto Militar de Investigaciones Científicas se disipó. En este momento, en la lejana California, una lujosa mansión. Esta es la base temporal de la Hermandad Mutante. Magneto miraba fijamente la pantalla. Detrás de él están los famosos mutantes. Dientes de sable, mística, Burning Man. Y en la habitación, hay una figura hermosa, si Yetian está aquí, definitivamente la reconocerá. Es Wanda quien tiene la amistad de Wambao. Es esta persona Yetian quien te salvó. El cuerpo de Magneto era erguido, su viejo rostro estaba lleno de determinación bajo su cabello plateado. Toda la persona está llena de decisión, y la arrogancia dominante de estar en una alta posición durante mucho tiempo. Wanda asintió, dio media vuelta y salió. ¿Qué estás haciendo? Magneto erit frunció el ceño. Veis, sálvalo, dijo Wanda. Magneto dijo con voz profunda. Y Etian es humano, nosotros somos mutantes. Ahora que está muerto, tendremos un enemigo menos aterrador. Mystique asintió con aprobación. Esta persona es muy poderosa y definitivamente se convertirá en nuestro peor enemigo. Wanda miró a todos sin comprender. Todos ustedes juntos no son tan importantes como él. Sobre todo, Víctor emana una aura aterradora, y un par de ojos oscuros están fijos en Wanda. Una aura asesina aterradora emana de su cuerpo. Es el hermano mayor de Wolverine Logan, sanguinario y brutal. No olvides que tu identidad es mutante. Kicksilver en el sofá se sacudió y se paró hombro con hombro con Wanda. Había una indiferencia cínica en su rostro. La indiferencia se disipa solo al mirar a Wanda. Querer hacerlo? La energía roja floreció de la palma de Wanda. Una mirada de vergüenza brilló en el rostro de Magneto. Wanda y Kicksilver son sus hijos. Pero la relación no es buena. Para el par de niños, Magneto está lleno de disculpas. He estado tratando de encontrar una manera de hacer las paces. Está muy lejos de Nueva York y es demasiado tarde para que te vayas. Magneto se quedó en silencio por un momento y le lanzó un pase a Kicksilver. Silver lo tomó y descubrió que era una identificación del FBI, Magneto dijo. Este certificado puede ayudarlo a conocer al profesor Décimo, y él lo ayudará. La gente alrededor se sorprendió cuando escucharon esto. Magneto y el profesor Décimo eran mejores amigos cuando eran jóvenes. Más tarde, las ideas de las dos personas divergieron. Magneto quiere destruir a los humanos, pero el profesor Décimo quiere que los mutantes coexistan con los humanos. La diferencia de filosofía hace que estos dos amigos cercanos sean los mayores rivales. Magneto puede convertirse en el líder de Mutant Brotherhood, no solo poderoso, sino también muy orgulloso. Ahora deja que Quicksilver acuda al profesor Décimo en busca de ayuda. Y Etian salvó a mis hijos. Magneto tosió ligeramente. Nosotros, la hermandad mutante, no debemos favores. Quicksilver asintió y estaba a punto de irse. Hermano, ten cuidado. Wanda dijo, dudó por un momento y agregó nuevamente: Si te encuentras en peligro, llévate a Yetian. Silvera sintió, su habilidad variante se mueve a una velocidad supersónica. Esta variante habilidad no tiene un gran poder, pero tiene una gran practicidad. También puede manejar muchas emergencias. Interfaz de usuario: Una vez en Nueva York, puede salvar a Yetian. No te preocupes, pónmelo a mí. Kicksilver chasqueó los dedos y su cuerpo desapareció al instante. En el estado de prisa, Kicksilver sintió una emoción sin precedentes. Correr puede estimular la secreción de dopamina, estimular los nervios del cuerpo humano y hacer que las personas se sientan felices y emocionadas. Encarcelado por Hydra desde la infancia, rara vez tiene la oportunidad de correr libremente de esta manera. Oh! Kicksilver vitoreó, yendo aún más rápido. En su espacio rápido, todo lo que estaba afuera parecía detenerse. ¿Eh? Me pareció ver a alguien en este momento. Me hizo una mueca y desaparecí en un instante. En un super deportivo de movimiento rápido, el joven de cabello amarillo habló. ¿Cómo es posible, Mike? María te dejó seco. Debes estar deslumbrado. El compañero sonrió y dijo: Su velocidad ha alcanzado más de 300 yardas. ¿Cómo podría alguien superarlos? La cara de la novia de Wang Mao se sonrojó. Y en este momento, Kit Silver apareció de repente nuevamente, le silbó a María y luego desapareció rápidamente frente a él. Oh cangrejo! ¿Cómo puede correr tan rápido? Maldita sea, estamos deslumbrados colectivamente. Joder, sostén el volante, maldita sea. Instituto de Investigaciones Militares, Departamento de Fabricación de Armas. El hombre de mediana edad con bata blanca suspiró, mirando deprimido las dos pilas de metal frente a él. Bart, ¿qué te pasa? Preguntó el compañero. Bart sonrió impotente. Caramba, ¿por qué alguien querría integrar adamantium y vibranium para crear un cuchillo largo? ¡Qué desperdicio! Vibranium y adamantium, invaluables, se usan para hacer cuchillos largos ordinarios. Varios científicos alrededor escucharon esto y se echaron a reír. Forjar un cuchillo largo no es difícil, la dificultad es fundir los dos metales y luego integrarlos. Este es un trabajo lento. Shit, este trabajo debe ser hecho por un herrero. Bart dijo. Quien de ustedes esté dispuesto a forjar un cuchillo largo para mí, puedo invitarlo a una comida durante un mes. Como un científico superior. Odia hacer cosas tan poco técnicas pero extremadamente problemáticas. Jaja, Bart, este asunto te pertenece. No te involucres, respetuosamente luchamos contra este él, puedes templar lentamente dos piezas de metal. Los colegas alrededor se regodearon. Carajo. Bart se sintió tan incómodo como si se hubiera comido una mosca. En este momento, la asistente femenina corrió presa del pánico. Profesor Bart, el FBI está aquí. Bart frunció el ceño. ¿Qué quiere el FBI que haga? Pensó por un momento, recordando no conocer a nadie del FBI. Hola, profesor Bart, soy Phil Coulson. ¿Está listo el cuchillo largo de Vibranium? En la distancia, Phil Coulson se acercó corriendo. Quiere quitar rápidamente el cuchillo largo de Vibranium y entregárselo a Etian. Si la batalla durara un minuto más, causaría una gran cantidad de bajas. Al mismo tiempo, el peligro de Etian también aumentará en un punto. Bart negó con la cabeza. Los dos metales se entregaron al mediodía, y aún no hemos comenzado a fabricarlos. Estaba un poco desconcertado. El cuchillo largo Vibranium fue enviado por los militares. ¿Cómo lo sabría el FBI? ¿Qué? No he hecho. Mierda, ¿de qué estás hablando? Gritó Phil Coulson. El sonido fue tan fuerte que todos se sobresaltaron. Carajo, esto es un laboratorio, no se permite gritar. Me duelen los oídos. Seguridad, sáquenlo rápido. Varios científicos se frotaron las orejas y hablaron insatisfechos. Pertenecen a la rama directa de las Fuerzas Armadas y no le temen al FBI. En ese momento, la secretaria volvió a correr y gritó el contenido del teléfono. Profesor Bart, el ejército está aquí. En ese momento, vi al teniente coronel corriendo en un lío. Vino corriendo también para conseguir el cuchillo largo de vibranium. Está listo el cuchillo largo de vibranium. El teniente coronel gritó desde lejos. Phil Coulson resopló con frialdad. Todavía no. El teniente coronel palideció al escuchar esto. Maldita sea, ¿qué estás comiendo? Cada segundo de retraso ahora pone en peligro al general Ross. La situación es muy urgente. Bart no había tenido tiempo de responder. El secretario volvió a hablar. Profesor Bart, alguien del gobierno lo está buscando. El cuero cabelludo del profesor Bart está entumecido. ¿Por qué tanta gente lo busca hoy? En este momento, una hermosa mujer vino desde la distancia. Con atuendo profesional, es alta y bien proporcionada, y su rostro es aún más hermoso, mucho más hermoso que las llamadas estrellas de Hollywood. Fue la viuda negra Natasha Romanoff quien vino. La identidad del gobierno también es ocultar la identidad de Shield simplemente saludó a Phil Coulson y sus hermosos ojos se posaron en Bart. ¿Está listo el cuchillo largo de vibranium? Bart, que estaba inmerso en la belleza, respondió inconscientemente. Todavía no. Los ojos de Natasha Romanoff se volvieron fríos cuando escuchó esto y una aterradora intención asesina mano de todo su cuerpo. En este momento, otros científicos alrededor también se dieron cuenta de que algo andaba mal. Ese cuchillo largo de Vibranium parece ser muy importante. En ese momento, la secretaria volvió a conectarse con la recepción. Miró a Bart con extrañeza. El cuero cabelludo de Bart se estremeció. No, todavía me estás buscando. Esta vez son los X-Men, también aquí para preguntar sobre el cuchillo largo Vibranium. Bart se quedó sin aliento. En este momento, hubo un sonido de lucha en la puerta soy de Amanda del gobierno malditos muchachos cómo se atreven a detenerme la voz simplemente cayó harley Quinn Harley King sostiene un bate de béisbol en una mano seguridad como un perro muerto en una mano entró con arrogancia eso se llama baset está listo el vibram y un long knife harley King masticó su chicle escupió una burbuja y la reventó mostrando un rostro justo y hermoso todavía Novar mordió la bala y dijo gudon Harley King se quedó mirando. A toda prisa, tragó el chicle directamente en su estómago. ¿Qué dijiste? Harley King agarró a Bart directamente por el cuello. Dijo con saña: ¿Quieres morir? ¿Qué tan rápido puedes hacer un cuchillo largo de vibranium? Natasha Romanoff dijo con frialdad: 12 horas. Bart tragó, su cuerpo temblando ligeramente. De las personas a su alrededor, sintió el aura asesina que parecía estar ausente. Pasaron 12 horas y el lirio de día estaba frío. Ahora, cada minuto que pasa, causará grandes cantidades de daño. El dinero es segundo, y lo más importante es la vida humana. Una vez que la batalla se extienda a otras calles, las pérdidas se multiplicarán innumerables veces. Lo maté, no tienes objeción. Los hermosos ojos de Harley King se entrecerraron, brillando con peligro. Ella ya era mentalmente anormal y no le importaba matar a científicos militares en territorio militar. Antes de que Bart pudiera reaccionar, una mano blanca como la nieve agarró su cuello. Ejen, lleva mucho tiempo fundir dos metales. Bart explicó en pánico. Por cierto, podemos usar reactores nucleares y la temperatura puede alcanzar diez veces la de la superficie del Sol en un instante. Una científica a su lado habló. Si se usa una centrífuga, los dos metales se pueden integrar rápidamente. De esta manera, el tiempo se puede acortar a media hora. El resto de los científicos también hizo sugerencias. Entonces, ¿qué estás esperando? Gritó Phil Coulson. Pero esas máquinas están todas en uso. Un científico susurró. Basta, basta con todo. Sin embargo, las cosas en la máquina están relacionadas con los últimos materiales de ojivas nucleares, y su valor es inconmensurable. Cálculo preliminar: unos 300 millones. Carajo, dije, para todo. Phil Coulson sacó su arma directamente, como si alguien estuviera diciendo tonterías y lo mató de un solo tiro. Varios científicos alrededor saltaron a la acción. Al laboratorio. Comience a operar la máquina. Entonces comenzaron a hacer su trabajo más despreciable de fundir metal. ¿Para quién fue hecho este cuchillo largo de Vibranium? Oh, Dios mío, da demasiado miedo, se han movilizado tantas fuerzas. Cállate y trabaja duro, si fallamos en fabricar, seremos asesinados por el grupo de personas afuera. Barton cogió el cuello, juró que este era el trabajo más serio de su vida. Pero Yetian aún no se ha dado cuenta. Una frase propia conmocionó a la mitad de los funcionarios de alto nivel en el país del faro. De rodillas para las flores, hermanas mayores, lectores guapos y encantadores. Datos gratis, vamos a tener una ola. En las calles de Nueva York, el pavimento de cemento está lleno de grietas. Los vehículos en llamas explotaban de vez en cuando. La farola colapsada destelló una luz brillante de vez en cuando. Toda la calle está hecha un lío en este momento. Aparece el agente de Shield, organizar la evacuación de la gente común que sobrevivió. Auge. Un automóvil se incendió y fue arrojado contra la multitud. Dios, ayúdame. Majafak. Ese maldito monstruo. La multitud entró en pánico. Varios agentes de Shield inconscientemente sacaron sus armas. Entonces me di cuenta de que en esta situación, las cosas como las armas son inútiles. Apártese del camino. Justo cuando estaban desesperados, una figura pasó corriendo a gran velocidad. El cuerpo de Yetian girando en el aire. Lanza una pierna de látigo. Retumbar. El auto en llamas fue directamente pateado. Explotó en el aire. Llévatelos rápido. Yetian acababa de terminar de hablar, cuando vio que la abominación se alejaba locamente. En la otra dirección, Hulk también se apresuró, apuntando también a Yetian. Abominación y Ulk solo tienen un pensamiento ahora: desastre de Ietian, la molesta hormiga y luego pelea bien. Abuela, ¿por qué me buscas? El cuero cabelludo de Ietian estaba entumecido. Soy una persuasión. Al ver el monstruo de dos cabezas de Raje, Ietian se retiró una y otra vez. Banner, te ayudaré de nuevo. Ponte sobrio. Ietian intentó despertar la voluntad de Banner en Ulk. Sin embargo, el enorme Hulk no respondió en absoluto auge. Yetian fue golpeado en la cara por Ulk. Los huesos se rompieron y la sangre salpicó. El cuerpo de Yetian rodaba por el suelo como un saco roto. Al ver esta escena, el corazón de todos se hundió. El grupo de gente común que evacuó incluso derramó lágrimas. Cuando llega el peligro, todos se sienten abrumados. Los militares los tratan como hormigas. Solo Yetian, en el momento más crítico, los ha estado protegiendo. Wow, mamá, está muerto, está muerto. Hijo, no llores, wow, wow. Joder, estos dos monstruos realmente merecen morir. Sonó el sonido de varios niños llorando, seguido de muchas personas llorando también. El dolor se extendió rápidamente. Muchos soldados también se sentían pesados. Todos vieron el comportamiento de Yetian. Ulk, odio a tu novia. La voz de raje sonó. La gente que lloraba alrededor se quedó atónita por un momento. E inmediatamente, se vio a Etian salir corriendo del pozo profundo. Hay runas doradas por todo su cuerpo. Desde la distancia, parece un dios que está lleno de luz dorada y suprime todo mal en el mundo. Cubierto por la luz dorada, Etian se convirtió en el chico más hermoso de la calle. Mamá, no está muerto. La niña se secó las lágrimas de la cara y saltó emocionada. La gente alrededor también dejó escapar un largo suspiro de alivio, con una sonrisa en sus rostros. Todavía está vivo. Dijo el ayudante sorprendido. El cuerpo tenso de Rose también se relajó lentamente. No le importaba en absoluto que Yetian quisiera violar a su hija. Genial, Yetian está bien. Betty saltó emocionada, agitando los brazos. Al ver esta escena, los dos agentes que la protegían tenían caras raras. La gente quiere violarte y todavía golpean a tu novio. ¿Está realmente bien que hagas esto? Sí, Yetian está golpeando a Ulk en este momento. Yetian aprovechó la oportunidad y se inclinó directamente hacia adelante. Es solo una cuarta parte de la fuerza de Ulk, pero las habilidades de combate están directamente llenas. En comparación con Ulk y abominación, que solo usan la fuerza bruta. Etian usó su fuerza para atacar las articulaciones de Hulk. Por un momento, venció a Hulk. Ulk. ofraje gruñó con voz ronca, como una poderosa onda de sonido. El cuerpo de Etian se congeló y su ritmo de ataque constante fue interrumpido. Ulk golpeó violentamente, y este golpe enojado produjo un estampido sónico ensordecedor. Los ojos de Etian eran agudos y las runas doradas en todo su cuerpo fluían rápidamente. La superficie vibra como un chorro de agua, disolviendo constantemente el poder de este golpe. Este es el método de defensa estudiado por Yetian, que combina la sabiduría única de los orientales. Todo el Kamarta, solo él lo hará. La única desventaja es que consume demasiada energía y no puede durar. En comparación, la forma de anciano de convocar una barrera, o un escudo, parecía muy vulgar. En este momento, la abominación también se enfureció y corrió desde la distancia. oh oh, oh! El aliento abrasador formó dos columnas de aire. El hedor exudaba y Yetian estaba mareado por el humo. En este momento, Yetian estaba bajo ataque. Wosh. En ese momento, una flecha disparó desde la distancia, golpeando la rodilla de la abominación. Ise. La sirena urgente sonó. La flecha explotó de repente. Las intensas llamas envolvieron a la abominación. Ojo de halcón. Los ojos de Etian se iluminaron. El apoyo de Shield finalmente llegó. A lo lejos, una figura vigorosa surgió de las sombras y siguió disparando flechas con un arco. Cada flecha tiene un efecto único. O rocíe pegamento de baba amarilla o conviértase en grandes cantidades de telaraña. Cuando viniste, yetian retrocedió dos pasos, evitando el ataque de Hulk. Cinco minutos antes. Y Etian dejó de respirar. Entonces, ¿qué estás esperando? La batalla en este momento estaba llena de peligros, y Aukille ya había llegado, por lo que ni siquiera hizo un movimiento. El personaje principal siempre aparece en el último momento. Aukie enderezó la espalda y dijo con frialdad: Yetian. punto, punto, punto. Y Etian no sabía cómo responder a la llamada. Solo quería poner a Aukele entre Hulk y la abominación. Deja que experimente la sensación de ser devastado por dos gigantes. La defensa de estos dos monstruos es demasiado alta para romper. Aunque ya disparó otra flecha y dijo con voz profunda: No sé por qué ese tipo Phil Coulson tomó un cuchillo largo de vibranium durante tanto tiempo. Y Etian dijo: Las runas doradas en la superficie de su cuerpo se disiparon lentamente, sacudiendo la cabeza, el uso excesivo del poder mental lo cansó un poco. Se acerca el cuchillo largo de Vibranium. Sonó una voz enérgica. Kik Silver apareció de repente. Arrojó el cuchillo largo de Vibranium en su mano. Y Etienne se animó y tomó el cuchillo largo de Vibranium. El color es que la hoja es delgada, y la longitud es de cuatro pies. El color es un oro oscuro, discreto y lujoso. Pero la textura de color blanco plateado es muy fresca. La hoja es extremadamente afilada y puedes sentir el filo con solo mirarla. Cuñado, gracias por tu ayuda. Y tocó la sangre en su rostro, sostuvo un cuchillo largo y corrió hacia abominación. Parece que está sangrando por todas partes, pero con la ayuda del factor de autocuración, su piel no está rota. Silver se quedó atónito por un momento. Cuñado, ¿qué quieres decir? Se giró para mirar a Ukeye. ¿A qué llamas? Ir. Dijo Ojo de Halcón. El odio destrozó la red rica en fibra de su cuerpo, y sus ojos escarlata exudaban locura. Muerte. El enorme cuerpo de Ate se apresuró y, con cada paso, las piedras del suelo se convertían en polvo. Los músculos de todo el cuerpo de Yetian estaban tensos y el aura aterradora era como una tormenta que se extendía. Levantando el cuchillo, suspiró, sujetando el mango con fuerza con los dedos. La abominación tenía un aura frenética, y su aterrador puñetazo agitó el aire a su alrededor. Antes de que llegara el puño, el viento del puño ya estaba surgiendo como una marea marina. Ante este golpe impactante, Yetian estaba tan firme como una roca y se quedó quieto. Todo el espíritu y la fuerza de todo el cuerpo se concentran en este cuchillo. Zen. Apareció un sonido nítido. Todos vieron una delgada línea de luz de cuchillo. Corta el aire, destroza el espacio. La luz del cuchillo se desvaneció. El tiempo parecía haberse detenido en este momento. El odio no se movió, sus ojos estaban muy abiertos y se congeló en su lugar. Después de unos segundos, la piel marrón comenzó a agrietarse. Apareció una marca de cuchillo que atravesaba todo el cuerpo, casi partiéndolo por la mitad. La sangre con un tenue brillo verde en el rojo sale corriendo, salpicó la cara y el cuerpo de Ietian. Hubo un silencio de muerte por todas partes. Este impactante cuchillo les hizo hormiguear el cuero cabelludo. Para ser honesto, no vieron el cuchillo claramente. Sin embargo, la cicatriz que atravesó todo el pecho hizo que la gente supiera el poder de este cuchillo. Ni el proyectil perforante ni la bomba dañaron a este monstruo. Este cuchillo es demasiado aterrador. Cuchillo largo de Vibranium, está tan afilado. ¿Sabes qué pedo? Sin un poder fuerte, este cuchillo no puede cortar la piel del monstruo en absoluto. Varios generales estaban bien informados y tomaron la iniciativa de despertar. El odio tembló dos veces y cayó al suelo con un estallido. No murió, y la vida estaba sanando rápidamente. Pero en poco tiempo, no hubo lugar para la resistencia. Y Etienne jadeó pesadamente, su cabeza estaba aturdida y sus brazos temblaban ligeramente. El golpe de ahora no fue tan simple como parecía. Su poder espiritual y su fuerza se condensaron juntos, y todos se vertieron en la hoja. De lo contrario, no sería capaz de crear un poder tan grande. oh oh, oh. Y Etian jadeó pesadamente, girando sus palmas de nuevo. Listo para asestar el golpe final a la abominación. Hulk smash. Hulk en la distancia corrió y golpeó al exhausto y Quicksilver reaccionó rápidamente y tiró de Yetian para evitar el ataque. ¿Aún puedes hacer ese corte? El sudor goteaba de la frente de Quicksilver. De pie junto a Ulk en este momento, la enorme presión le dificultaba respirar. Es difícil imaginar cómo Yetian luchó contra un monstruo como Hulk. Un minuto. Yetian jadeó pesadamente. Ese cuchillo parecía ordinario, pero reunió toda la fuerza de todo el cuerpo. Yetian, estamos de vuelta. A lo lejos, Phil Coulson atropelló. A su lado estaban dos bellezas. Eran Natasha Romanoff y Harley Gran tipo verde, eres tan desobediente, mírame darte una lección. Harley Quinn se apresuró con sus colas gemelas moviéndose. El bate de béisbol en su mano giró hacia Hulk. No vengas. Y Etienne gritó. Sin luchar contra Hulk, no entiendo lo aterrador que es. Harley Quinn es más fuerte de lo normal, pero limitada no fuera de la categoría humana, es más que suficiente para lidiar con algunas fuerzas especiales y el pequeño arroz Kaila. No es suficiente lidiar con una existencia aterradora como la de Ulk. HMPH, no me subestimes, puedo romperle el cerebro a este monstruo. Los ojos de Harley Quinn brillaron de emoción, sin mostrar miedo en absoluto. Neurótica, le gusta el peligro, lo que le recuerda a sus días con Joker. Emocionante, extraordinario, cada segundo tiene una sensación extraordinaria. Hulk Smash. Hulk comenzó a cargar sus brazos y abofeteó a Arley King. Una fuerza aterradora comprime el aire, creando una onda de choque. Retumbar. Una poderosa onda de choque se precipitó hacia Arley King. Donde quiera que iban, el suelo se resquebrajaba, los vehículos rodaban y las piedras saltaban. El rostro de Arley King estaba pálido. En ese momento, se dio cuenta de la brecha con Ulk. Sin embargo, ese shockwave ya ha llegado. No hagas problemas. En este momento, sonó una voz magnética, seguido de una patada en las nalgas. Harley King miró justo a tiempo para ver la figura de Yetian bloqueando el frente. No sé por qué, pero mi corazón tembló de repente. Auge. Todo el cuerpo de Yetian salió disparado por los aires y golpeó fuertemente la pared. Ulk Smash. Ult golpeó sus puños contra su pecho y rugió ensordecedoramente, ojos llenos de tiranía y deseo destructivo. Banner, despierta, ya no seas así. Betty corrió desde la distancia y se detuvo frente a Ietian. Un par de hermosos ojos grandes están llenos de lágrimas. Banner, por favor, Ietian está aquí para salvarte. Si quieres matar, mátame a mí también. Oh. oh, oh. Ult jadeó, luchando en sus ojos. Betty extendió las manos para acariciar a Hulk. Ulk Smash. Hulk se cubrió la cabeza, tratando de reprimir la ira en su cuerpo, sin embargo, falló. Con un fuerte rugido, la aterradora coerción se extendió hacia los alrededores. Escapar. Y Etian gritó. Betty cayó al suelo. Un brillo de espada aterrador rozó su cuero cabelludo. Unos mechones de cabello dorado revolotearon en el aire. Cuando Yetian cortó con este cuchillo, toda la fuerza de su cuerpo se agotó y cayó al suelo con un ruido sordo. Ah. Ult dejó escapar un grito y tenía una profunda cicatriz en el pecho. Una gran cantidad de sangre verde brotó como una fuente, corriendo hacia Yetian y Betty. Auge. Ul retrocedió dos pasos tambaleándose y cayó directamente al suelo. La herida del pecho está sanando constantemente. El tamaño del cuerpo también se está reduciendo gradualmente. Esta batalla en Nueva York ha terminado por completo. Pero Yetian se sorprendió gratamente al descubrir que había un rastro de energía gamma en su cuerpo. Joder. ¿Qué está pasando aquí? En este momento, una voz preocupada interrumpió el pensamiento de Yetian. Betty rápidamente apoyó a Yetian y preguntó suavemente. ¿Estás bien? Está bien. Yetian se apoyó contra la pared y se puso de pie, apoyándose en el cuchillo. Harley Quinn corrió y apoyó a Etienne. Provocativamente le dijo a Betty, joder, vas a ver a tu novio. La vergüenza cruzó por el rostro de Betty y se apresuró a ver a Banner tirado en un charco de sangre. Harley King miró a Etienne con hermosos ojos, llenos de curiosidad. ¿Por qué me miras así? Etienne se sintió incómodo al ser mirado. Harley King mostró una mirada lamentable. Me pateaste hace un momento y todavía me duele el trasero. Ouch. Vamos, quítate los pantalones, te mostraré. Yetihan bromeó. Ulki y la abominación fueron derrotados, el peligro se disipó y su mente se relajó. ¿Te gustaría venir a Suicide Squad? Puedo mostrártelo todos los días. Harley Quinn lamió sus labios con su pequeña y sexy lengua. No. Yetihan puso los ojos en blanco. Coqueta es coqueta. No hables demasiado sobre el trabajo, eres tus sentimientos. Lo de Urk llegó a su fin. Y se despertó inestable después de dormir en el hospital durante todo un día. No estaba herido, simplemente no se levantó por la mañana. E inmediatamente de baja por enfermedad. Dios, no estás herido. Phil Coulson miró a Etienne de arriba a abajo, agitando el informe de inspección en su mano. Después de una batalla tan feroz, Etienne no tenía cicatrices en todo el cuerpo. Qué increíble es. Y Etienne sonrió sin decir una palabra. Este es el efecto del factor de autocuración. Al igual que la lesión de ayer, se recuperó en minutos. Los jóvenes están llenos de potencia de fuego y se recuperan más rápido, como debería ser. Phil Coulson. Punto punto punto. ¿Cómo fueron las cosas después de eso? Y Etienne preguntó. Escuché que Ross fue a la corte marcial. El incidente de Hulk fue filmado. Lo ridículo es que el reportero fue traído por el mismo Ross. Esto también es autoinfligido. Para evitar que Hulk se una a los Vengadores, interceptado deliberadamente en las calles de Nueva York, cientos murieron y miles resultaron heridos. Investiga la abominación de este monstruo. Dispara a Hulk, haciendo que se vuelva loco. Si no fuera por el uno contra dos de Etian, que hirió gravemente a Abominación y Hulk, las consecuencias habrían sido desastrosas. Según estimaciones de expertos, la pérdida ascenderá a cientos de miles de millones de dólares. Estas evidencias son suficientes para que Ross sea castigado por la ley. Los militares se presentaron y se llevaron a Rose, diciendo que el tribunal se llevará a cabo en tres meses. Phil Coulson suspiró. Y Etienne frunció el ceño. Después de tres meses, las azucenas estaban todas frías. Es hora de pasar por los movimientos. Ross no será castigado de ninguna manera. Truco clásico de relaciones públicas. Ross tiene un estatus muy alto en el ejército. Phil Coulson pareció sorprendido. Cuando se trata del puesto de general, los intereses detrás de él son intrincados. Incluso si comete un error importante, no será sancionado. Cientos de personas murieron en vano. Y preguntó después de estar en silencio por un momento. No sé por qué, pero mi corazón parece estar bloqueado por una gran piedra. Phil Coulson le dio unas palmaditas en el hombro a Irtian. Este mundo no es blanco o negro. Solo abre los ojos y cierra los ojos, no podemos controlar tanto. Puedes salvar a tanta gente, eso es suficiente. Por cierto, ahora eres una celebridad y eres un desastre en Internet. Phil Coulson cambió de tema y dijo felizmente. El video de Yetian peleando contra Ulquia Abominación fue subido a internet. Con uno contra dos, la figura de intentar cambiar el rumbo. Es tan elegante. Todo el país de los faros lo considera un héroe. Yetian no habló. Sentirse un poco deprimido. Oye, estás despierto. Harley Quinn entró mascando chicle en la puerta de la sala. Un par de piernas largas que brillaban blancas bajo el sol. ¿Qué quieres hacer? Déjame decirte, Yetian es de SHIELD. Phil Coulson miró a Harley King con recelo. Esta mujer nerviosa siempre ha querido llevar a Yetian al Escuadrón Suicida. Escucha el nombre, es una organización seria. Vive bien, no te suicides. Yetian es un superhéroe, no un supercriminal. Harry King no pareció escucharlo y se sentó al lado de la cama con una sonrisa. Mira internet, ya está lleno de ruido. ¿Qué quieres decir? Yetian preguntó dudoso. En ese momento, otro soldado llegó a la puerta. Con una leve sonrisa. Y Tian, ¿no estás gravemente herido? Te lo agradezco expresamente en nombre de los militares. Mientras hablaba, dos soldados detrás de él se acercaron, sosteniendo flores y frutas. ¿Por qué vinieron los militares aquí? Si no fuera por Shiel, Ross no habría hecho todo lo posible para correr el riesgo. Si no fuera por Ietian, Rose no habría sido regañada por toda la red. Después de sufrir una pérdida tan grande, todavía vengo a visitarme ahora. Hay algo complicado en ello. Oh, está muy mal herido. Ietian puso los ojos en blanco y tosió dos veces. Ustedes hicieron esto, ¿deberían pagarme 1,8 millones por gastos médicos? Phil Coulson asintió con seriedad. El ayudante se rió entre dientes. Debería, debería. Luego sacó un archivo. Si es conveniente para usted, solo fírmelo. Y Etienne tomó el archivo, su rostro repentinamente sombrío. El contenido del archivo es simple. El general Ross evita que Ult se vuelva loco. Aunque hubo un accidente en el medio, Ult finalmente fue derrotado. Y luchar en primera línea para minimizar las pérdidas debe ser recompensado. El grupo de gente común afuera causó muchos problemas y el general Ross insistió en disculparse. ¿Qué diablos están pidiendo a un general que se disculpe? Dijo el ayudante ferozmente. Y Etian entendió. Todos viven. Vio la orden del general Ross de atacar al Ulk sobrio. Hizo que Ulk se volviera loco por proteger a los humanos. Los militares, por otro lado, querían suprimir este asunto. En cuanto a por qué debería suprimirse, es un juego entre políticos. Y Etian no entendió y no quiso entender. Eres muy famoso ahora, siempre y cuando firmes y comparezcas ante el tribunal para hablar en nombre del general Ross. En cuanto a la recompensa, los militares definitivamente no te decepcionarán. Mientras Yetian firme y esté del lado de Ross, la opinión pública en Internet cambiará. Es hora de llevar a cabo otra operación de limpieza de red. Esta materia será como arena, disipándose entre el cielo y la tierra. La sonrisa en el rostro del ayudante se hizo más obvia y miró a Ietian con confianza. Nadie rechazará esta cosa. Mientras diga algunas palabras y firme su nombre, puede obtener un favor de los militares. Esto es simplemente una compra y venta sin pérdida, y un tonto no estaría de acuerdo. ¿Qué pasa con los cientos de vidas? Ietian miró el documento en voz baja. Son solo unos pocos cientos de vidas, y la muerte es la muerte. Dijo el ayudante. ¿Qué le pidieron a Ross que hiciera? Y Etienne miró hacia arriba. Este grupo de malditas bestias se atrevió a pedirle al general Ross que realizara una conferencia de prensa para disculparse. El rostro del ayudante estaba lleno de ira. El general Ross es un héroe que protege al país. El destino de su familia es un pedo, un montón de putas. Sí, muy barato. Los hombros de Etienne temblaron, y su voz se volvió más y más profunda. Los miembros de la familia murieron y solo pidieron una disculpa. Al escuchar esto, la sonrisa en el rostro del ayudante se congeló de repente. ¿Qué quieres decir? Etian levantó la cabeza, sus ojos estaban ligeramente rojos. Deja que Rose disculpe. La familia del difunto no quiere mucho, solo una disculpa. La figura del ayudante se oscureció. Etian, admito que eres muy poderoso. Pero si lo piensas detenidamente, en realidad es para cientos de personas comunes. Ofender a todo el ejército, esto es irracional. Piérdete, no me obligues a hacerlo. La voz de Ietian se volvió fría. Harley King sacó un bate de béisbol. No te escuché. Fuera. Está bien, Ietian. Solo espera y verás. El ayudante resopló con frialdad. Una cosa estúpida. Realmente pensó que era un héroe. Puedes pelear. El control de la opinión pública política, te juego hasta la muerte. La puerta de la Casa Blanca. Miles de personas se reunieron en el camino ancho. Todos son parientes de los muertos. Reunirse y bloquear la entrada de la Casa Blanca es exigir una explicación. Que Ross se disculpe y nos dé una explicación. Sal, no te escondas ahí. Ross fue un asesino, un verdugo que asesinó a cientos de personas. Los familiares fallecidos usan placas de madera para escribir los nombres de los familiares fallecidos. Sacó una pancarta larga, diciendo la inacción del gobierno. Una niña sostiene una foto de su madre, de pie frente a la multitud, llorando en voz alta. Ella solo tiene seis años. La madre fue partida en dos por la abominación frente a ella. Más y más personas se unieron a las manifestaciones. En dos horas, decenas de miles de personas marcharon sala de conferencias de la Casa Blanca. Ross y varios generales. Incluyendo varios congresistas bien conectados sentados juntos. El grupo de gente estúpida afuera todavía se está manifestando. Dijo un congresista con una expresión en blanco. Jeje, si el desfile es útil, ¿qué debemos hacer? HMPH, un montón de malditos tipos quieren que el general Ross se disculpe. ¿Qué estaban haciendo cuando dirigíamos las tropas en la batalla? Les dimos el espacio para vivir y les dimos la oportunidad de marchar. Enójate conmigo, derríbalos de un solo tiro. Donel golpeó con fuerza la mesa marrón. No te preocupes. Deja que las balas vuelen un rato, pueden marchar un día, dos días y un mes. Medio año. Trump sonrió, con sabiduría estratégica en sus ojos. Necesitan vivir, no hay forma de seguir luchando. Solo necesitamos arrastrar y cortar el video en Internet, y la dirección de la opinión pública cambiará. Ellos no pueden hacer nada. Ross también era un general de alto rango, y siguen siendo civiles humildes. Donnell resopló. No entiendo las mentes descuidadas de ustedes, los congresistas. Ross se levantó con su café a través de la ventana para ver la multitud de manifestantes afuera. Su cintura era recta, y había desdén en sus ojos agudos. Desfile para protestar. Por el contrario, fue el movimiento más impotente e indefenso. Es un general y su estatus es muy alto en todo el país del faro. Detrás hay una persona del mismo estatus. Cientos de vidas no son más que muerte. Por no hablar de la aparición del odio. Significa que su experimento está a punto de tener éxito. Una vez que la producción en masa es posible. Ligtou Se se convertirá en el único señor supremo de este planeta. Todo el mundo sabe cuán grandes son los beneficios. Esto es un crédito, un crédito para el cielo. Sin mencionar que cientos de personas murieron. Es decir, miles, decenas de miles de personas murieron. Tampoco puede borrar sus logros. Para decirlo sin rodeos, incluso si quisiera morir, los miembros y el presidente de Beacon Country no dejarían que se sorprendiera. Estoy destinado a pasar a la historia. Tus demostraciones son inútiles. El tiempo pasó a la noche, bajo el acuerdo de cuidar a las personas. Diferentes voces comenzaron a aparecer en internet. El general Ross llegó a la escena de inmediato para destruir al monstruo verde. Si no fuera por el general Ross, solo habría más muertos. Ustedes, guerreros del teclado, no vieron al general Ross ponerse en peligro. Qué gran líder del que quieres una disculpa. Los que deberían disculparse son ustedes cabrones que solo despotrican en internet. Estuve allí y el general Ross fue desinteresado y estuvo al frente de la lucha. Algunas voces, alimentadas por personas solidarias. Apareció en la web. Al mismo tiempo, muchos videos editados circularon. El interior del general Ross está especialmente renderizado. Junto con música emocionante, parece un gran héroe. Poco a poco, algunas personas comenzaron a creer en el general Ross. Y habla por él. Sin embargo, más personas no lo creen. Jeje, no creo en nadie, solo creo en Yetian. Este tema ha sido empujado a la parte superior de la búsqueda caliente. Y dominar la lista durante mucho tiempo. Sí, en el video, se puso repetidamente en peligro para salvar a la multitud. Para salvar a la gente, bloquea dos monstruos con mi propio poder. Con un golpe impactante, el monstruo resultó gravemente herido. Tal persona es una buena persona, y solo creo en las palabras de Yetian. El de arriba lo dijo bien, veamos qué tiene que decir el héroe Yetian. El vórtice de este asunto involucró una vez más a Yetian. Es diferente de las personas que adoran ciegamente a Yetian. También hay algunas personas que adoptan una actitud de esperar y ver. Yetian salvó a muchas personas y derrotó a dos monstruos. Pero, ¿se atrevería a identificar al general Ross? Una vez una voz para las masas muertas. Lo que Ietian ofendió fue toda la alta dirección de Beacon Country. Incluso si esas personas realmente murieran, ¿y qué? Son solo un montón de gente normal. Frente a un gigante como el general Ross, ¿es posible ganar? Vamos, Ietian se atreve a aparecer. Por el bien de cientos de personas comunes, ofender al general Ross ofender a los militares. Todos son adultos y están hablando de intereses. En este mundo, pelear y matar no se trata de pelear y matar, sino de las formas del mundo. Este tipo de argumento tiene mucha gente en Internet. Tienen una sola idea. No importa quién tenga razón o no. Es imposible para Ietian estar del lado de la gente común. Si ofendes a los militares, ¿cómo vivirás en el futuro? La pelea en internet no le dijo al ganador, pero el sol salió como de costumbre. Temprano la mañana siguiente. En la calle frente a la Casa Blanca, se reunió nuevamente una gran cantidad de personas. Miles de personas se reunieron para exigir una disculpa de Ross. En el interior de la Casa Blanca acaba de finalizar la reunión entre militares y legisladores. El general Ross caminó con varios congresistas. General Ross, esas personas están bloqueando la puerta de nuevo es realmente difícil, dijo el ayudante enojado. Ross sonrió con indiferencia. Jeje, a ver si aguantan unos días, un montón de estúpidos. El ayudante volvió a hablar. Esos tipos todavía quieren que Etienne hable por ellos. Realmente me estoy muriendo de risa. Jaja, ¿cómo podría alguien atreverse a ofender a los militares y al general Ross por su culpa? Un parlamentario se rió. Los vehículos del general Ross y muchos congresistas aparecieron en la puerta de la Casa Blanca. La multitud gritó emocionada. Danos una explicación, Falk, no te vayas. General Ross, disculpa a nuestros seres queridos muertos. Un grupo de soldados apuntó con armas a la multitud para evitar que se amotinara. Un montón de malditas bestias. El ayudante maldijo enojado. Ross se sentó en el auto, luciendo malhumorado. Los vehículos continúan operando como de costumbre. Los manifestantes se vieron envueltos en una ola de tristeza. Son gente común y corriente que no pueden hacer nada más que marchar y manifestarse. Sería bueno si el héroe hermano mayor estuviera aquí. Habló una niña. Él no vendrá. Olvídalo, nadie nos ayudará. La gente alrededor está deprimida. Nadie, nadie, ofenderá a todo el alto liderazgo de Beacon Country por ellos. No, el héroe hermano mayor definitivamente vendrá. No tienes permitido insultar al héroe hermano mayor. La niña apretó los puños y gritó de mala gana. La gente a su alrededor no quería explicar, todos sacudieron la cabeza y sonrieron con ironía. En el mundo de los adultos, no hay bien o mal. Solo beneficios. Por el bien de cientos de personas comunes, ofenda a los militares de alto rango. Ningún tonto lo haría. Héroe gran hermano, héroe gran hermano está aquí. La niña vitoreó de repente, con el rostro sonrojado por la emoción. Todos giraron la cabeza abruptamente. De repente, vio una figura que se acercaba. Frente al sol, cada paso es tan firme. Estaba vestido con ropa de plebeyo y tenía una figura alta y recta. Apoyado en un cuchillo, bloqueando la entrada de la Casa Blanca. Detenga todos los MP y vehículos militares. La brillante cabeza calva mostraba la identidad del visitante. La sombra de Ietian se estiró mucho por el sol naciente. Esta figura se detuvo en la entrada de la Casa Blanca sin dudarlo. Ietian, ¿qué quieres hacer? El ayudante bajó la ventanilla y gritó enojado. Ietian, Varios congresistas fruncieron el ceño. Esta persona frente a mí, el que venció a Hulk y la abominación la noche anterior. Ahora parece que esta persona... Parece estar en el lado opuesto de ellos. Varios concejales se miraron sombríos. No esperaba que Ietian fuera tan audaz. Atrévete a desafiarlos. Ross, discúlpate con los cientos de personas que murieron. Ietian dijo con frialdad. El ayudante se sonrojó con ansiedad. ¿Qué disculpa, de qué tonterías estás hablando? Trump Rip dijo. Ietian, ¿qué estás tratando de hacer al bloquearnos en la puerta de la Casa Blanca? ¿Aún quieres matarnos? No te importa demasiado la ley. Tú lo alejas. Varias fuerzas especiales rodearon a Etian con metralletas. Si no quieres morir, simplemente sal del camino. Etian miró con frialdad. Varios soldados especiales se sintieron tensos y no se atrevieron a dar un paso adelante. Pueden proteger la Casa Blanca, por lo que son, naturalmente, los reyes de los soldados. Sin embargo, frente a Ietian no tenía ninguna confianza. Barrido por los ojos fríos de Ietian. Incluso bajo el sol, ya siento frío por todas partes. El nombre de una persona, la sombra de un árbol. Ietian mata a Crossbones y derrota al soldado de invierno. Incluso con uno contra dos, derrotó a los dos monstruos Ultia abominación. Es mentira decir que no tienes miedo. Yetian, tenemos asuntos importantes. Estás bloqueando la puerta aquí. ¿Sabes cuántas cosas se han retrasado? ¿Lo creas o no? Te arrestaré. Falso, ven aquí, arrestalo por mí. El resto de los congresistas también abrieron la boca y maldijeron enojados. Yetian se quedó quieto, sin retroceder ni una pulgada. Cállate, ¿lo creas o no? Si los mato a todos, todavía puedo salir. Hubo un fuerte grito con un aura asesina. Todos los congresistas palidecieron de miedo y no se atrevieron a hablar. Tienen un sentimiento. Si digo unas pocas palabras más, el largo cuchillo de oro negro que se apoya en él. Saldrá sin piedad. Después de un breve periodo de asombro, el desfile vitoreó. La figura en el recuerdo de sacar la espada y derrotar al monstruo se integra lentamente con la figura frente a él. Las lágrimas empañaron sus ojos. Finalmente, alguien está dispuesto a ponerse de su lado. Muchas personas levantaron sus teléfonos móviles, tomaron fotografías de Yetian y las publicaron en internet. Toda la red explotó instantáneamente. Mami Falk. Sola, bloqueando la Casa Blanca y gritando a congresistas y militares. Hacía demasiado calor y sentí un escalofrío en todo mi cuerpo. Oye, ¿puedes ver eso? Cuando apareció Yetian, los ojos de la niña se iluminaron. Rompiendo la defensa, simplemente destrozando. Etian es tan increíble, realmente se atrevió a ponerse de pie, estaba tan emocionado que tuve un ataque al corazón. Olicra. Este es un hombre de verdad. El cobarde está enojado, pero saca su espada hacia el más débil. El valiente está enojado y saca su espada hacia el más fuerte. Etian es, sin duda, un hombre fuerte. Toda la red, en este momento, tiene una cantidad extremadamente grande de personas en línea. La abrumadora discusión es sobre Yetian. Definitivamente también dijo Yetian fingir. Básicamente, fueron regañados por el enorme ejército y no tenían espacio para defenderse. Pretender. Pretendes intentarlo. Muchas personas en Nueva York, que no estaban trabajando, vinieron a ver. Muchos estudiantes saltan clases directamente. El nombre Yetian resonó en todo Viacom Country, base de la hermandad mutante. Magneto miró la pantalla estupefacto. Durante la mayor parte de su vida, se sintió loco por primera vez. Este Yetian es demasiado increíble. Mistique siguió cambiando su cuerpo con entusiasmo. Nunca había visto a una persona así, sin escrúpulos. Sin escrúpulos. Los labios rojos de Wanda se movieron ligeramente y las comisuras de su boca se curvaron en un arco sutil, sintiéndose extremadamente feliz en su corazón. Este es mi hombre. Actualmente edificio industrial Stark. Iron Man está modificando el mecanismo. Jarvis, consulta las últimas noticias. Está bien, señor Tony. La voz de la síntesis electrónica sonó. Entonces, apareció una pantalla virtual. Todo el contenido es de Tian. Tian, estos dos días Tony se fue a un país extranjero y no supo lo que pasó. Después de un tiempo, Tony no pudo evitar jadear después de leer las noticias de Yetian. Soy tfark. Esto es demasiado. Tony estaba estupefacto. En el último segundo, estaba bastante orgulloso de convertirse en Iron Man y unirse a los Vengadores. Ahora, me siento avergonzado. El comportamiento de Yetian es lo que debería ser un hombre de verdad. Harvis, prepara la armadura de batalla, voy a ver la emoción. Tony dijo emocionado. Está muy interesado en Yetian. Escuadrón Suicida. Los ojos de Amanda se iluminaron. Yetian bloqueó la entrada de la Casa Blanca, bloqueando a congresistas y varios generales militares. Después de ofender a tanta gente, Fury no pudo retenerlo. Yetian definitivamente será arrestado como el Brotador. Cuando llegue el momento, puedes unirte al Escuadrón Suicida. Detrás de ella, varias personas de Suicide Squad tenían ojos de locura. Todos son super criminales. El espíritu tampoco es normal. Al ver lo que hizo Yetian, temblé de emoción. Los hermosos ojos de Harley Quinn brillaron aún más y constantemente cantaba el nombre de Yetian. ¿Qué es la locura? Esto es una locura. En comparación, Joker colocó varias bombas y mató a varias personas. Dominar en la pequeña ciudad de Gotham es solo una pequeña pelea. Sin saberlo, Toda la obsesión con Joker en su mente se convirtió en obsesión con Yetian. Yetian, eres tan encantador, quiero encontrar la oportunidad de comerte. Harley King sacó su encantadora lengua y se lamió los labios rojos ligeramente. Por el momento, Shield. Phil Coulson miró a Fury con ansiedad. Director, ¿qué debemos hacer ahora? Yetian es demasiado imprudente. Está bien ahora, ofendió a todos. La expresión de Fury no cambió. No es conveniente que Shield se presente sobre este asunto. Etian lucha contra Hydra por Wanda, esa persona tiene el mayor afecto. Lo que Atian hizo ahora no lo sorprendió demasiado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ver morir a Atian. Phil Coulson dijo con ansiedad: Después de ofender a tanta gente, el destino de Etian definitivamente será extremadamente miserable. Mi agente de Shield no es fácil de matar. Furia dijo con una sonrisa. Mirando la mirada tranquila de Fury, Phil Coulson supo que este último ya había tomado una contramedida. En secreto regañó al viejo zorro en su corazón.